Hola, aspirante. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a jugar la nueva supermisión Enemigos Siniestros de Spider-Man. Así es, nos trae una nueva interfaz, nos trae dos héroes nuevos como siempre y por ahí unos nuevos detalles de el maestro ahora en cristales y también una futura actualización de cristales gratis, de esos de 4 horas y los cristales de arena. Que bueno, ya lo estaremos hablando en otros videos. El día de hoy toca jugar Enemigos de Spider-Man Siniestros. No, Enemigos Siniestros de Spider-Man. Así es. Muy bien, estamos en la interfaz. Un saludo pues a los aspirantes que acaban de llegar: Equin, Jonathan Cuellar, Luis de la Cruz, Jorge La Rosa, Black Cuckoo, Adic. Y bueno, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Se actualizó la imagen, por fin. Ahí está, Enemigos Siniestros. Llegó un poco tarde esa vez. Sí, llego tarde, pero vamos a darle. Esta vez no voy por el título de leyenda aspirante. Así tengo objetos en mi almacén. Tengo, por ejemplo, 10 recargas. Y por acá un poquito más de recargas, creo. ¡Wow! Sí, ahí está. Y potenciadores, claro, tengo potenciadores. No, aspirante, esta vez no voy por el título de leyenda. Quiero ver qué es lo que sucede. Quiero ver qué obtengo ese mes. Y tal vez en un futuro volvamos a ir por el título de leyenda, ¿sí? Muy bien, un saludo a todos y vamos a comenzar el día de hoy. Estoy sin maestrías, por cierto. Ahí está, capítulo 1, desafío lanzado. Muy bien, en medio de la batalla. A la hora que le dé al botón de comenzar, voy a renunciar al título de leyenda, por cierto. Ya sabes cómo funciona eso. Acá está mi cuenta y bueno, vamos de nuevo. Ok, vamos a hacer una cosa. Los héroes del mes anterior. A ver, ¿cuáles eran los héroes del mes anterior que se me está pasando? Ya, Spider-Man y Vulture, ¿verdad? Lastimosamente no tenía para ascender a Vulture, así que se va a encargar de la primera. Los anteriores creo que fueron John Doom y Punisher, o Punisher y alguien más fue. Punisher y alguien más, se me olvida, esperante, se me olvida. A ver, déjame ver. ¿Estás ahí? ¿Estás justo en directo como para que me digas cuál era el anterior? Que me he olvidado. ¿Era un cósmico, tal vez? ¿Era un cósmico? ¿En un hábil? No, no un hábil, no ha sido, definitivamente no ha habido. Un científico, tampoco. Un científico no ha sido tampoco, ¿no, aspirante? Bueno, se me pasa, debo tenerlo acá. ¿Karnak? Karnak, ¿verdad? Karnak ha sido. Ya, sí, Karnak, exacto, ya está. Gracias, ahí a Emmanuel Sánchez. Muy bien, oh, bienvenido, Diego Zapata García. Es un nuevo suscriptor acá en el canal. Ok, ¿cómo vamos a hacer aquí, aspirante? Vamos a ir mientras tanto con ellos. Ya cuando estemos en la etapa final, así, vamos a dejar al buitre por ahí. A que pelee. Hola, Sebas, bienvenido al canal. Vamos. Muy bien. Entonces, renuncio a mi título de leyenda de agosto 2017, aspirante. Ahí está. Muy bien. Ok, aspirante. Hey, aspirante, gracias por venir a mi encuentro, nos dice Spider-Man Teach. El gran maestro, ya sabes, tipo azul, amplio vocabulario, le encantan los juegos. La tiene tomada conmigo. Supongo que su hermano es un gran fan de Spider-Man, y bueno, eso me convierte en el enemigo. Quizás sea demasiado para mí. ¿Me echas una mano? Ok, bienvenido pues a los dos muchachos que se acaban de suscribir. Jay Rivera, uy, está saliendo muy rápido ese mensaje ahí. Tal vez se me dio la mano con los segundos. Ok, bien, vamos por el orbe de vida. Siempre un orbe de vida cae. Bienvenido ya, Jair09Fantiocho. Ok. Esperemos que la animación nos pueda dejar jugar. Mientras tanto, voy configurándola a que sea de menor. Creo que está. Ajá, acá está nuestro Spider-Man Teach. Por cierto, la mayoría de ellos está en rango 3, ¿sí? No, ninguna está en rango 4. Y uno de ellos está en rango 1, o sea, sin subir, sin nada, ¿eh? Alan Soto, ¿qué tal? Que es el buitre, ¿sí? No, no tenía para ascender al buitre realmente, aspirante. Voy por el 100% de esta supermisión en difícil y tal vez, si aún me siento cómodo, podemos ir por el experto, ¿sí? ¿Sabes qué? Debería de haber ¿tú crees? ¿Puesto las subsidias? Ahora vamos a ver, vamos a ver. A ver. Si sentimos que está muy. Oye, ¿qué?
Ya, si sentimos que está muy lento, le ponemos las maestrías suicidas a la cuenta, ¿sí? Realmente eso sí está bien lento, ¿eh? Para mi gusto, claro. Sí. A ver, oh, Freak Bologna. Uy, se están sufriendo muy rápido. Ahora vamos a ver de configurarlo nuevamente. Mientras tanto, vamos jugando. Ahora le toca el turno a Karnak. Todos están en rango 3. Hola, ¿qué tal? Ian Marco, ya saben. Realmente el Duende Verde se ve maravilloso, aspirante. Hablando del Duende Verde, y prepárate, empieza mañana la arena. Este Duende Verde tiene el mayor prestigio del juego. Sí, el mayor prestigio del juego, aspirante. Así que... uy. Toca una arena difícil, aspirante. Porque, pues... la mayoría se habrá dado cuenta de eso y... y hay gente que aún desea aumentar su prestigio, quiero o no. Uy, se nos fue lo que decía Spider-Man ahí. Así que vamos a buscarlo nuevamente. Al salir así y volver a entrar, activamos de nuevo el mensajito. A ver, para leerlo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? William Bautista. No los puedo leer a todos, aspirantes. Ahí está. Mientras el gran Azulón me explica lo mucho que me odia, puede hacerme con ciertos detalles. Parece que ha traído a muchos criminales y villanos que han luchado contra mí y contra otros compañeros arácnidos como yo. Conocen mis fortalezas y debilidades, aunque eso es mutuo. A pesar de ello, me apuesto a que el gran maestro nos dejará en desventaja, así que necesito tu apoyo. Bien, el Spider-Man pequeño nos está pidiendo apoyo, aspirante. Introducción a esa nueva supervisión, por supuesto. Araña versus araña. ¿Saben por qué le toca a ese Spider-Man jugar primero? Es que tiene el mayor prestigio de los 5 que están acá. Ajá. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Christian HD Games. ¿Bajará el minion para X23? Yo creo que sí. Tal vez sí. Pero X23 es buen jugador también, ¿eh? Si yo no tengo unos buenos jugadores... mira, sí, ese es el plan. Si yo no tengo unos buenos jugadores en mi cuenta, yo haría lo mayor posible para conseguir ese X23, ¿sí? Porque es un buen héroe sin duplicar, ¿eh? Así que... se ha actualizado la aplicación, aspirante. Debería en sí la animación bajar. Ya está, guardada en menos. Ah, ¿con cuánto creo que salga Cable? La verdad no tengo idea. He andado fuera del juego en estos días. Y... a ver. Estuvimos con Zarengo un cierto tiempo en sus directos, ¿recuerdan? Estábamos hablando sobre ello y... nosotros dijimos 3.7 por ahí, ¿verdad? Si recuerdo bien. Como siempre les decimos un puntaje para que aseguren a su personaje, ¿eh? Es para que se veamos su personaje. Ha salido por mucho menos, creo que 3 y algo, no sé. Yo creo que, visto eso, yo creo que yo aseguraría con 3.5, aspirante. ¿Sabes por qué? Porque esta vez no ha habido arena de Kata como para que obstruya el puntaje, ¿no? Saludos, Stick Murillo. ¿Qué tal, Spider-Man 2099? ¿Qué tal, Junior Parra? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué equipo se lleva el laberinto de leyendas? Un mensaje más. Aquí está uno de mis viejos favoritos. Parece que este tipo no puede separarse de mí. No he olvidado cómo me hiciste quedar como un tonto chico. No pararé hasta machacarte. La oda todo en sus ataques, aspirante. Espera que empiece y luego es pan comido. ¡Vamos! Rin. Tenía tiempo que no hacía este tipo de directo, ¿verdad, aspirante? Desde que empecé a jugar por el título de leyenda. Wow, Spider-Man, te pegan. Eso estuvo cerca. Ajá. Uy, sí que dura, ¿eh? Okay, bookkick. Ya estamos. Ok.
Muy bien, con 215 aspirantes estamos en este directo. Prometo en que si se vuelve muy tedioso, le pongo maestría suicidas y vamos un poquito más rápido, ¿sí? Ok, mensaje del gran maestro. Ayudando a la arañita, ¿eh? Supongo que no debería sorprenderme. Pero ten en cuenta que correrás la misma suerte que él, aspirante. No hay tratos de favor. Tío, esto es brutal. Ok, nos amenazaron, aspirante. Siempre nos amenazan, muy. Ya, vamos por aquí, pues. ¿Por dónde está más feo? A ver, ¿por acá está más feo, creo? ¿O era arriba? Ay, era arriba. Bueno, en fin. ¿Qué importa? Vale aclarar que no pude llegar a tirarles la nueva información de esa nueva supermisión. Por ahí lo mencionan, sí, aspirante. ¡Ah, hay un cristal de 4 estrellas completo! Por culminar, pues, por culminar la cosa esa. Así que eso viene bien. También hay un poco más de esquirlas de 5 estrellas, así que también viene bien, también. Ah, gracias, Gibran Vázquez. Bienvenido a todos los aspirantes que se están suscribiendo al canal. Pues vamos a hacer una pequeña lista. A ver, D.A. Núñez, Marco Aguilar, Santi Barbosa, Tenaria, Cifuente, Milton Vargas, Gianmarco de la Cruz. Uy, estamos hablando mucho acá. No llegamos. Yo creo que si queremos llegar al 100% aspirante, vamos a tener que jugar con... con Madisman. O con Mayo, o con Starlord. Starlord. Ya. Ok. He tratado de poner lo menos posible esa animación. A ver, vamos a ponerlo un poquito menos. Parece que nos está incomodando un poco. A ver, vamos a ver. Ok. Muy bien, chiquitín. Vamos. ¿Qué tal, Cristian HD Games? Ya te saludé cuando ya, si no te acuerdas. El flamante moderador de Zaringo. Rafael Chelo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús Hernández? Zaringo no ha sido baneado, ¿dónde sacan esas cosas? Zaringo está tranquilo ahí, jugando sus arenas, sus gestas. ¿Cuánto por X23? Yo haría 3.5 si quisiera asegurarla. ¿Sí? 3.5 yo la aseguraría con eso. Por lo menos yo, ¿eh? Oye, ¿qué? ¿Qué onda? ¿No se murió? Ya está. Hay alguien aquí en el equipo, aspirante, que no ha salido a luchar. ¿Sí? Y ese es nuestro muchachón, el Punisher, que por cierto, hoy día ha tenido dos cambios, ¿eh? Por un lado, lo entiendo. Si alguien me está exagerando sobre algo sin descanso, puede que llegue un punto en que empieces a odiarlo por pura repetición. Pero creo que debería hacerse una excepción si se trata de, bueno, una persona. Yo no pedí ser el favorito del coleccionista, pero si cree que puede intimidarme, se llevará una desagradable sorpresa. Ok. Está confundido nuestro esperma pequeño, ¿no? Hola Marco, Jesús, ¿qué tal? Vamos a stunear. Stun. O aturdimiento, bueno. A ver, vamos a ver esa animación. Ajá. Bien, Punisher. Muy bien, esperante. ¿Qué tal, Ricardo López Caro? Bienvenido. Oh, Eric, también llegas. Bienvenido, pues muchachos, a todos los que se estén uniendo al directo. Vamos a pasar una tarde, pues, aquí jugando, ¿eh? Vamos a jugarnos esa supermisión. Vamos a ver si después de 2 horas puedo darles una buena noticia. Y... pero vamos a seguir en directo. Vamos a seguir en directo primero. ¿Con cuánto aseguren la arena a Duende Verde? Bueno, si yo quisiera asegurar al Duende Verde, yo formaría 20 millones. Ya creo que con 19, 20, ahí ya estás. Ya te puedes ir a dormir tranquilo. Esperar el domingo y, bueno, reclamar aquí, Duende Verde, 4 estrellas, al leer Dante, bienvenido. Ya la animación está un poco más rápida, frente, ¿eh? Sí, cambiaron los premios de la misión, sí. Ya lo hemos mencionado.
Vamos, Spider-Man chiquito. Casi, casi, casi. Oh, bien, bien. ¿Cuánto por Cable? Hablando de gritos, en un juego había eso. A ver, Aymeric, ¿qué? ¿Hay gritos para las heroínas? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Tan pronto de vuelta. Tomás, Tomás se pregunta así, ¿no? Juraría que la última vez que nos vimos te habían jaulado. Está claro que no me diste con suficiente fuerza en lugar de tus puñitas. Deberías trabajar tus puñitos. Vaya, vaya, vaya. Esa fue buena. Me alegro de que te guste. Cuando te despache, aguantaré una nota positiva. Ok, ya lo conoces al buitre. Buitre contra buitre, aspirante. Vamos. ¿Qué tal, Alejandro? No lo sé, Alejandro. Voy a prepararme para mañana, para la arena de Duende Verde. En este juego que juego, tengo que esforzarme un poquito más que los otros juegos. Pero tal vez Zarengo si se anime. Cuestión que le pasen la voz. Oh. Vamos a robar la energía, a ver. Ah, me encanta esa cosa del buitre, ¿eh? Mira, se le sube poco la energía. ¿De qué? Uy, caí, no. Uy, me van a robar energía, rayos. Llegaríamos al superataque 3. A ver, vamos. Incinerado. Pero bueno. Mi buitre está rango 1, nivel 0, ¿eh? Así que, bueno. Llegamos al superataque 3. Sí, llegamos al superataque 3. A ver, a ver. Opa. Una mole ese buitre. Ahí está. Eso. Esa parte me gusta. Debería haber durado más. En fin. Uy. Oye, pero ¿qué onda? Si me cubrí. ¿Qué onda? Vaya, mató. Me había cubierto. Bueno, en fin. Ya, ya. Date el placer de golpearlo y llevarte la victoria, Spider-Man, chiquito. Ajá, como decirlo. Eso. Muy bien. Continuamos al campeón. Arranco 4 de 5, está bien. Arranco 4 de 5. Ah, ya, capitán, así, Ricardo López Caro. En mi alianza acaban de pasar el Laberinto de Leyendas al 100%. Al 100%, sí. Como una capitana. Y un arcángel de 4 estrellas. Muy bien, vamos a la parte de las misiones únicamente para ver qué nos toca, contra quién nos toca. Capítulo 2, superación. Hola, aspirantes. Zarengo Go, bienvenido. No, estamos divirtiéndonos, pues, Zarengo. Estamos divirtiéndonos. Acá estamos distrayéndonos. Me doy el espacio de poder morir. A ver. La araña se escabulle, pero ¿durante cuánto tiempo podrás evitar tu destino? Ya lo verás, al final este juego ha sido desarrollado a la perfección para demostrar tu inferioridad. Sigue hablando, maestrillo. No nos asustes, los patéticos de New York. Los patéticos de New York, ¿sí? Ok, ¿cómo es esto? Parece una flecha, ¿no? Vamos por los costados, vamos por los costados. Mira ese hall. ¿Que se haría algún día un 2.0? Sí, tengo pensado. Solo que el espacio donde debería encontrarme aún no está arreglado. Y aparte hay que comprar una cámara. Es que la cámara del iMac no es lo suficiente buena como para eso. ¡Uy, no! Ya, me voy a concentrar un poquito más. ¡No! Feo. Pues sí, lo. Eso.
Ay, Merik, pero me hubieses acordado. Ya, a ver. Hazme acordar, que estamos en directo. Hazme acordar. Justo cuando esté por acabar, pones ahí, spameas un ratito y me acuerdo, ¿sí? Va a poner unos cuantos PJ mujeres para ver. Vamos a poner a Nebula, ¿sí? Así, a Nebula. ¿Quién más podríamos poner? A ver. Wempul, pues vamos a poner a Wempul. Es que Wempul es rango 5, pues. Es una bestia acá. Es difícil, pues, aspirante. Eso. Muy bien, cabrón. Ajá. Uy, a veces no los llevo a contestar. Ahí por ahí que los ayude Zarenga, si es que está con tiempo ahí. Que están pasando muy rápido los mensajes y no los lleva a ver a todos. Me pierdo. Ya, a ver, ¿cuál es el dispositivo? ¿Cómo? Ah, ya, que ¿cuál es el dispositivo que uso? Porque va rápido, dices. Bueno, el dispositivo que utilizo ahorita es un iPad Pro de 10, de 9 pulgadas, ¿sí? Ya quisiera la de 10 que acaba de salir. Pero las iPad Pro en general son rápidas. Solo que yo recomiendo... ¿Sabes qué? Yo recomiendo... A ver... Por la experiencia... Recomiendo este iPad de 9... Si no me equivoco es de 9, ¿no? A ver, acá lo tengo... En mi computadora... Escritorio... Marvel... A ver... Sí, sí, es 9 pulgadas... Ahí está... Ya, recomiendo ese porque... Si tú tienes manos chiquitas, como que alcanza bien, ¿sí? Ahora, si tienes un poquito más grande las manos, te recomiendo el de 10. Ahora, el de 12, no. Porque el de 12 es muy grande y te cansas muy rápido. ¿Sí? Al menos que pares todo el día acosado y quieras jugar acosado, ¿no? Igual pesa, loco. Igual pesa un montón. Ahora, un iPhone Plus, no lo he probado. Lo voy a probar este año, espero. Si todo sale bien. Y... Tal vez yo creo que... El mejor dispositivo para jugar ese juego está entre un iPhone Plus y un iPad. Pero no hay pulgadas. Y Pro. A ver, transmisión de nuevo. Hasta ahora no he visto nada de especial en estos tipos. Bueno, claro. Comparados con cualquiera de tus criminales habituales, estos son bastante malos. Pero ya llevo un tiempo enfrentándome a matones como estos de forma habitual. Y ni siquiera he terminado el instituto. Debe estar planeando algo. Muy bien. Hola, hola, Héctor. No, es que no llego a ver a todos para contestarle. Punisher 2099 o Electra. Wow. Ah, Electra. Prefiero Electra antes que Punisher 2099. Me va a tardar toda una eternidad con estos héroes, ¿no? ¿Qué tal, Danny Joker? Bienvenido. Ajá. Wow, hasta el superataque 2 hemos llegado, mira. ¿Qué onda? Que me estaba aturdiendo un montón. Mira, se murió. ¿Dónde puedes conseguir mucho ISO? Bueno, yo recomiendo hacer arenas, ¿sí? Repite héroes abriendo tus cristales de 4. Y así consigues bastante ISO. Por lo menos yo lo hago así, ¿ah? ¿Psylocke o a Pícara? Pícara. Prefiero a Pícara para despertarlo. Junior Rivera. Saludos, Víctor. Un saludo desde Chile, Víctor Díaz. Wow. Me va mejor con ese Spider-Man. Vamos a jugar con la Spider-Man. Es un poquito más rápido. Lo de Lobezna ya lo comentaba, aspirante, ¿eh? Ok, energía. Mira, por Lobezna, yo diría que con unos 3.4 para arriba estaríamos asegurándolo. ¿Sí? No, al inicio del video, y quienes han estado desde el inicio del video habrán visto a la hora que renuncié por el título de leyenda.
Quiero ver qué sucede este mes, el 10 de agosto, a ver qué me dan. No sé, estoy pensándolo. Necesito pasar el laberinto, quiero pasar el laberinto ahora. Se me ha dado, me ha entrado un poquito de ganas, pero tal vez después se me dan las ganas, no sé. Ahora vamos a ver, pues, con el tiempo lo dirá. Iceman, Danny. En el traje sofisticado, te crees muy liso. Pero no eres más que un gran pararrayos. No puedes electrocutar lo que no está a tu alcance, Bujía. Me aseguraré de ello. Rápido como un rayo, ¿eh? Pongámonos a prueba esa teoría. Uy, por lo poco que he visto del Duende Verde, parece que es una maravilla. Parece. No me quiero arriesgar a decir nada, quiero llegar a experto. Listo. ¡Ah! ¿Hizo no? Eso estuvo interesante. Caban le puso por fin audios. Ok. Chicas, ¿no? Ya llegamos acá. Vamos a poner chicas, ¿sí? Pero dicen que las tienen que golpear. A ver, vamos a poner a alguien que sea bien fuerte. Bienvenido, Manny Rodríguez. ¿Qué tal, el Rook León? Chicas. A ver, vamos a poner chicas. Aquí, oye, pero tecnológico lleva, ¿no? Ah, vamos a poner a Mai. Ahí está. Aguanta bastantes golpes. Una Fénix. Que se ve bonita. Una Wempool. Y una Viuda Negra. Y una Quake. A ver. Todas rango 5 y una rango 4. Tengo un mal presentimiento sobre ese lugar. ¿Te das cuenta? Es como si la temperatura del aire hubiese descendido unos grados cuando entramos en este campo. No literalmente, no. Sí lo sé, aquí hay gente que podría hacer eso. Lo que quiero decir es que... Ah, olvídalo. Sigamos. Ese Spider-Man. Ok, vamos. ¿Qué tal, Geray? Jiménez Muñoz, bienvenido al canal. Me está haciendo un poco más difícil seguirles el paso. Bienvenido, Christopher Salvador Santoyo Fernández. Ok, que le pegue. Pues sí, gritado como siempre, ¿eh? A ver, vamos a ver. Cuando muere, mes. No lo sé, Saren, cuando sea. ¿Qué tal el vídeo, Leo Martínez? Sergio Coronado. Cuando peleas con Duende Verde, puede leer sus habilidades. Ah, que si puede. Ah, ya, ok, Sergio. Ok. Me dice que lea las habilidades del Duende Verde cuando peleemos, ok. Lo vamos a hacer, siempre. Sí, vamos a tomarnos el tiempo. Bueno, le siguen pegando igual, ¿ah? ¿Eh? Creo que es cuando muere, ¿ma? Así que vamos a hacer un golpe fuerte. Se murió como siempre. Cúbrete y que te haga un golpe crítico. ¿Qué tal, Pietro Maximio? Ok, mensaje. Espera ahí. He visto algo. Viene en esa dirección. ¿Qué es eso? Somos Venom. Y castigaremos a las arañas. Castigar. Pero si no he hecho nada malo. Hola, Patricio Pérez. Que me haga golpe fuerte. Ya vi las 13 razones del porqué. Ya las vi. ¡Ah! Esa. Escucharon. Bueno. Es cuando te tiran. O sea, con... De vez en cuando. Golpea, pues, a golpe fuerte. Sí. Tiene un ligero cambio. Tiene razón. Tiene un ligero cambio. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Qué fue? ¿Qué tal, Daniel Aguilar? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Ignacio?
Ah, vaya, Yair. Buen dato, buen dato. Sí, Yondun fue un problema cuando estuve por el título de leyenda, porque tenía unos movimientos medios extraños que los tuve que ir aprendiendo, pues, mientras peleaba. Entonces, como que eso necesita un poco de tiempo, no tienes que prepararte. Marco Velandia, bienvenido. Ok, somos Venom, vamos a matarlo con Magic, ¿sí? No nos interesan tus excusas. Te destruiremos por tus crímenes. Y a cualquier otra araña que haga en este lugar. Para eso no se puede razonar con ese Venom. Ah, parece que no se puede razonar con ese Venom. Vaya, me pregunto de qué me acusa. Te destruiremos. Parece gusano octopus. No, 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 no. Para ser leyenda no tienes que ser nivel 60. Para nada, solamente cumplir con el requisito, ¿no? Menos de 4 horas o como 4 horas y algo más. Y nada, eres leyenda. Oye, por cierto, ese Venom no se muere rápido. No, debe ser porque no tengo maestría de suicidas. Debe ser eso. Ok. Muy bien, aspirante. Muy bien. ¡Listo! Ortopus. Capítulo 3, espíritu arácnido aspirante, ¿sí? Bombardero loco. Acá vienen los dos nuevos héroes, ¿sí? No como la vez pasada que no viene el Spider-Man. Ajá. Nos llevamos a las chicas simplemente para que, ya saben, para ver eso que dicen los aspirantes que quieren oír. Muy bien. Puede que todos sean enemigos míos o de otro Spider-Man, pero están actuando todos de una forma muy extraña y distinta. Oh, perdona. Estoy intentando averiguar de qué va exactamente el juego del Gran Maestro. Ha habido luchas por todas partes. Un peso pesado, un acróbata volador, un especialista en energía y una bestia. Es como si intentase hacerme ganar experiencia o algo así. ¡Qué idea más mala! Ok, vamos al frente. Por medio, como siempre, ¿sí? Tarea más rápido, corazón. Chinito, ¿qué tal? Un saludo para ti, pues. Chinito, japonés, como sea. 20 veces me han pedido saludos. 20 veces. Volvería a rango 5. Duplicaba por 40. Bueno, está bien, está bien. No es una mala opción, Jorgito. Hola, ¿qué tal, Victor Evil? Hola, Victor Evil, que se acaba de suscribir, por cierto. Coco Ketty, bienvenido. Shh. La Maya está peleando mucho. Vamos con los otros muchachos, ¿eh? Starlord. A 5.50. Sin duplicar. Nada. No, 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 no. No sé qué tan buenas sean tus probabilidades de duplicarlo. Creo que estuve en la arena hace poco. O este año. No, no me gustaría, Un saludo para la alianza, pues, de Javier Andrés Meiko. Meiko, ¿qué significa Meiko? 3.5 para... O sea, 3 de 5 para dispersión mística. Sí, eso está bien, está bien. Yo lo usaba 3.5 también. Que sí es bueno gastar runas en voluntad. Claro que sí, si tienes la maestría de suicidas. Uy, mira eso, aspirante. Atento, aspirante. Tenemos un invitado y de alta velocidad. Vaya, vaya. Pero sí es el mismísimo arácnido. Parece que no hago más que tropezarme contigo una y otra vez.
pero tengo una sorpresa para ti, Speedy. Ya estoy más que harto de esta toma y daca y de todas nuestras peleas. Pequeñas peleas. El gran maestro dice que puedo ir por todas, así que cuando termine contigo no quedará ni un pedacito de ti sobre el que llorar. Y empezamos, estate atento. Probablemente... A ver, espérate. Lo veo en... A ver, ¿qué dijo? Ah, en fin, espérate, ya sigamos. Se me fue ya, en fin. Asa. Qué raro el director. A ver. Ah, probablemente intentará atacarnos con algo, dijo. Bueno, eso es lo que vi en mi directo de acá que estoy viendo. En fin. Vamos, aspirante, vamos, vamos. Ok. Puede ser, Eli, puede ser, puede ser. ¿Cuál es el mejor personaje del juego, a mi parecer, por la experiencia que tengo dentro del juego? Iceman. No necesita estar duplicado. Si fallas y haces cargar el superataque 3, la armadura de hielo te puede salvar. La armadura de hielo te puede salvar durante la batalla también. ¿Sí? Con el superataque 1 vas a poner un cool snack o ola de frío, creo en español, y vas a evitar que los arácnidos o personajes que evadan te evadan. Sí, así que te puede ayudar a ti, aspirante, que estás comenzando en ese juego. Es muy bueno. Ajá, ajá. Fernando, bienvenido, pues, acá a suscribir al canal. Ok, aspirante. Estamos llegando a nuestra primera batalla con el duende, el duendecillo. Oh, se murió. Muy bien. Aquí. Llegamos, aspirante. Llegamos. Él es el que viene mañana. Así que a partir de mañana vamos a competir todos por él. Oh, aún con vida. Qué maravilla. De todos modos, prefiero hacérmelo más de cerca. ¿Ah? Ah, prefiero hacerlo más de cerca. Mantente alerta. Este tipo parece que es algo más que un poco impredecible. Oh, no te preocupes. Esa cosa... de mi personalidad explosiva. Es cosa de mi personalidad explosiva. Estoy leyendo muy rápido. Espérate, vamos a leer más. Que estoy mirando acá mientras cambio eso. Ya, ya lo puse bien. Espero que no moleste esa forma, aspirante. Muy bien. Este es el Duende Verde. Es un héroe tecnológico. Aumenta 40% la envenena. Bueno, es villano, ¿no? Metal, siniestro, sick, ataque, daño prolongado. Ok. Arma de Osborn, drenadores, poderes, envenenamiento, incineración y debilidad. Bien, vamos a lo interesante. Armamento Oscar. 27% de probabilidad de por cada barra de poder de activar una superbomba que provoca que todos los efectos del saco de turcos se activen en lugar del efecto de la bomba calabaza habitual. ¿Sí? Sin embargo, el superataque 3 todavía cuenta con una probabilidad de activar tanto los efectos de la superbomba como los de la bomba calabaza. ¿Cuáles son esos efectos? Y a ver, es todo esto, ¿no? ¡Wow! A ver, vamos a ver si acá lo podemos hacer, ¿sí? ¡Locura! Duende Verde tiene un 10% de probabilidad de conseguir locura siempre que los oponentes le ataquen. A ver, va de nuevo. Duende Verde tiene un 10% de probabilidad de conseguir locura siempre que los oponentes le ataquen. 90% de probabilidad si el Duende Verde realiza un bloqueo a tiempo. Las cargas de locura duran 10 segundos. Mientras el Duende Verde posee más locura que astucia, o cuando estas están igualadas, regenera pasivamente hasta un 60% del daño recibido por ataques básicos, y los oponentes infligen un menos 30% menos daño en superataques. A ver, astucia. Cuando el Duende Verde consigue una barra de poder completa, obtiene astucia. Las cargas de astucia duran 20 segundos. Mientras el Duende Verde posee más astucia que locura, o cuando estas están igualadas, el oponente genera un 40% menos de poder y el Duende Verde gana más 30 de ataque en sus superataques. Ok, unos porcentajes interesantes, pero... A ver. Saco de trucos. Nos vemos, Rengo. 26. Saco de trucos. Ataques fuertes y superataques. A ver. Ataques fuertes y superataques. Ok. Drena poderes. Drena un 8% del poder del oponente. O sea, como un superataque. Envenenamiento. Inflige 1040 de daño directo durante 12 segundos.
Incineración, inflige tal de daño energético durante 4 segundos. Esta acción también elimina la probabilidad de un bloqueo, bla, bla, bla. Ya, eso no importa mucho. Debilidad. Reduce el ataque del oponente en un 45% durante 12 segundos. Ya, o sea, puede ser al azar, ¿no? O sea, en un ataque fuerte puede salir todo eso. No, sale algo de eso, imagino. No creo que sea junto, ¿no? Y superataques también, ¿no? En ataques fuertes. Post-combustión, 20% de probabilidad de incineración. Post-combustión. O sea... Superataque 1. Ráfagas de láser, 40% de probabilidad de infringir granapoderes. Bomba calabaza. Claro, porque él tira una ráfaga de láser, eso sí, hacia el inicio, y después tira una bomba. Que imagino que la podemos, tú sabes, evadir. Algo así como Cable. O como Punisher 2099 con su superataque 2. ¿Sí? 90% de probabilidad de infringir debilidad. Ok, a ver, el 2. 100% de probabilidad de incineración. 80% de envenenamiento. A ver, 3, el super 3. Bomba calabaza, 40% de probabilidad de infringir drenapoderes, debilidad, incineración y envenenamiento. O sea, todo junto, un mix. El saco de trucos. O sea, si siempre con el golpe fuerte hacemos un golpe fuerte y drenamos 8 de poder, sería interesante, ¿no? Pero quiero ver eso de astucia y locura cuando están emparejadas. Wow, es un rollo, aspirante. A ver, vamos a sacrificar. Sacrifico a esta. Ok, es muy simpático cómo se ve. Ese es golpe fuerte. Ya, ese es golpe fuerte como que... Ahí va. ¿Ya qué hizo? A ver, no, que me incinere, a ver. ¿Me robó? Astucia, ¿cómo se dice? Debilidad, claro, lo que decía, ¿no? A ver, golpe fuerte. Va ese para allá. Ajá, interesante, ¿no? Que me haga golpe fuerte. Quiero el drenapoderes. No me lo drena, loco. A ver. ¿No drena? A ver. Pues no está drenando. Mira cómo se muere, mira, le quito un poquito de vida. Por la habilidad singular de Quake. Ok. Pues no veo que haga... Espera, quedó super... Bueno, salida, a ver, salida. Wow, se lo merecía. Se merecía una gran salida. Muy bien, cabrón. Muy bien. Eso estuvo bueno. Me gusta. Like. Muy bien, vamos con Fénix. Vamos a tratar de que... Bueno, eso del golpe fuerte no veo que se activa, ¿sí? A ver, vamos a golpear 1, 2. Es que se va a morir. Astucia, consiguió astucia. Drena poderes, lo drenó. Debilidad. Oye, con el superataque 1 drena. Sí o sí drena, pero drena muy poco, pues. 8% es poco. 8%, ¿no? Ah, mira, ahí está la combustión. Mira esa combustión, ¿ah? Debilidad. Che, le pegó una combustión yo. Ahí está locura. Locura es el signo en naranja. No me drena. Lo que quiero es que drene. Eso es lo que me importa a mí. No drena. No veo que drene. ¿Qué rayos? ¿Por qué no drena? Lo va a matar así, creo. Adquirió locura. No, pues no drena, aspirante. Ah, ya está. Ya subo, ¿no, aspirante? Porque nos vamos a tirar toda la tarde acá. Pero si quieren seguir viéndolo, en la próxima le podemos dar para verlo, ¿sí? Muy bien, nada, pues que se muera, ¿no? A ver que le pegue más a Wempul, ¿sí? A ver qué onda, a ver cómo grita ella. Ah, sí grita, mira.
esto, ¿cómo? Ese de granapoderes no me gusta. Ya, a ver, vamos a ver si ese super, si ese golpe fuerte, si se puede eludir. A ver, vamos a eludirlo para practicar, ¿sí? Quiero ver si se puede eludir. Uy, no salió. A ver, vamos de nuevo. Ya. Ok. Estamos bien. Ok, si se puede. Ok, si se puede. Vamos. Ok, sí se pudo. Está bien. Sí se puede eludir. Un poquito de práctica nada más, aspirante, y listo. ¿Qué? No se murió. Wow. ¿Qué tiene ahí? Demolición. Ah, ya. Sobrevivimos. Malo, eres malo. Oh, mira esa salida, aspirante. Está buenazo, ¿no? Está buenazo. Yo creo que por 3 estrellas vas a tener que hacer bastante, aspirante, ¿eh? De todas maneras, hay gente que va a querer jugar con él al menos. Bueno, si yo fuese, yo iría por él. Ay, mira, es duro. Ah, mira, ¿escucharon? Oh, algo así. Ah, vamos a ver si sale no. Ah, mira, Dios mío. Ok, aspirante. Vamos con el doctor, pues. Toca ir por el doctor. Hola, loco, ¿qué tal? Uy, parece que por fin hemos terminado. No tan rápido, Parker. Esto no ha hecho más que empezar. Por fin mi experimento toma forma. Oye, mira las manos cómo las mueve. Veo perturbador, ¿eh? ¿De qué estás hablando? Un gran maestro tuvo la amabilidad de proporcionarme los datos de cada una de tus luchas hasta ahora. He calibrado perfectamente mis armas contra todas sus estrategias. No tienes ninguna posibilidad. Y lo que es más, todos tus oponentes han vuelto. Estás en desventaja. Vas a necesitar algo más que unos puñetazos para detenerme, Spider-Man. Todavía no hemos terminado contigo. Oh. Ok. O sea, ¿qué onda? ¿Acaban de estar todos ellos? A ver. Ah, mira, ahí está Nebula. Vamos todo de frente. Cómo odio los portales, en serio. Cómo odio los portales, y lo sigues poniendo acá. ¿Qué onda contigo? Horrible, portales horribles. Y no se canse ese Doc, ¿no? De mover las manitos. A ver, Chinito, es mejor ponerle 3 puntos a esa dispersión para que puedas ayudar a tu alianza. Ayúdame esos 3 puntos. Aunque no lo creas, ayuda. La me echó bien esa animación, ¿eh? Salió bien perturbador esa parte. Vamos todo de frente como siempre. Bueno, somos 332 aspirantes en este directo. Vamos a continuar por el 100% al menos de difícil, ¿sí? Ok. Regresamos con las alertas, ya que no estamos leyendo en ese momento nada. Solo estamos jugando. Que les active un ratito, pues, para leer y que no moleste a los que estén leyendo las habilidades del... ¿Cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Ah, Duende Verde. Raúl Estrada, un nuevo suscriptor, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer, aspirante? No creo que podamos derrotar a todos a la vez. Bien. Esto es lo que quería. Estás solo, vencido, completamente machacado. Serás el simulacro de la desgracia de mi hermano. No, él nunca está solo. Sí, ¿quién dijo tal cosa?
Chicos. Oh, contrincantes de sorpresa. Cambian las normas. Interesante. Qué interesante, qué interesante. Ok. Bueno, un arcángel a rango 5 sin duplicar. Yo estuve por hacerlo anteayer. Pero no, un arcángel necesita estar duplicado para ser fantástico. Mira, es bueno, sí, sin duplicar, pero necesita estar duplicado para ser fantástico, definitivamente. De rondador en 440 sin duplicar. Perfecto, para defensa. Para defensa y en una baja liga, por cierto. No en las altas ligas, eso ahí sí no sería. De media para abajo, ¿no? De media para abajo. Ahí como que te puede ayudar un 440. Aunque yo cuando veo un Nightcrawler... ¡Wow! Vuelvo a respirar, aspirante, porque son tan fáciles de matar hoy en día. Bueno, por lo menos a mí. Hola, ¿qué tal, Wendy? Bienvenida. ¿Qué tal, Jonathan Cadena? Bienvenido. Ah, buen punto, Pietro. Buen punto. O como Iceman. Yo diría que Arcángel es como Iceman. Es mejor duplicado. Es mucho mejor duplicado. ¿Que se puede utilizar sin duplica? Sí. Pero es mucho mejor duplicado. Magic es buena duplicada, pero para defensa. Para ataque, sin duplicar va. De maravilla. Créeme, no me ayuda mucho mi Limbo. Y eso que he jugado con mi Magic de 5 estrellas, ¿eh? No me ayuda mucho el Limbo. Hemos llegado rápido, ¿eh? A Doctor Plus. Nosotros nos encargamos del resto, Peter. Tú acá con el doctor. ¿Seguro que serás Vince? Por favor, no es nuestra primera vez compitiendo contra estos tipos. El aspirante me ayudó cuando llegué por primera vez a la batalla. Solo le estoy devolviendo el favor. Vamos allá. Está bien. Hola, ¿qué tal, John? Hola, ¿qué tal, Jonathan? John Barreto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, pues estoy bien, estoy tranquilo. Parece de que el cambio que he hecho está resultando beneficioso. Cuando se cumplan 2 horas, vamos a ver si podemos dar por definitivo el cambio, ¿no? Claro que puedo reventar. Ahorita lo reventamos, pero primero vamos a observarlo, ¿sí? Me alegro de lo que lograste, chico. Todo tuyo. Vosotros, arañas, habéis manipulado con astucia mis directrices. Pero os daré mi aprobación. Siento cierta inclinación por los juegos que se retuercen y se modifican. Parece que me subestimaste, gran maestro. A veces la fuerza no es algo concreto. A veces son todas aquellas personas con las que puedas contar. Como el aspirante. Aunque detesto tus sinsentidos sacarinos. ¿Qué? Aunque detesto tus sinsentidos sacarinos. Debo admitir que no eres tan malo después de todo, araña. Doctor, te he dado una oportunidad de oro. No hagas que me arrepienta de mi generosidad. Por supuesto. Los experimentos deben continuar aquí, Parker. Oh. Está como que te quiere echar mano ese doctor aspirante. Ahí está. Muy bien, otro tecnológico para la colección de tecnológicos. Y bueno... ¿Qué tenemos acá? Un 5 estrellas en rango 2, ¿no? Ya. Vamos a desactivar un ratito las alertas y vamos a ponernos a leer, que mira todo lo que tenemos que leer. Es pero... Qué aburrido, en serio. En fin, afinante. Qué pesado. Bueno, vamos a ver. Formación académica. La amplia formación académica del doctor le permite comenzar la batalla con cada una de sus categorías de investigación al 60 y cada innovación es sustituida por un nuevo efecto. Física. Drena un 100% del poder acumulado y roba un 10% del poder drenado. Química. Inflige daño directo igual al 100% de la vida ganada e inflige una carga de robavida al 25% del daño provocado. Biología.
gana la robustez de innovación en biología normal y tal de penetración de armadura mientras permanece activa. Drena un 100% de poder acumulado y roba un 10% de poder drenado. Drena un 100% de poder acumulado. El 100%. Wow. A ver. Método científico pasiva. Física, química, biología. Y vamos a leer más a partir de acá, ¿sí? Lo básico, ataques fuertes. Elimina todas las innovaciones activas en ese momento, lo que provoca un... de innovación eliminada, de daño por innovación eliminada. O sea, si tenemos un montón de innovaciones, algo así como el Frostbite de Iceman, ¿no? Que como que... potencias, ¿no? El daño. Vamos con los superataques, ¿sí? Ahorita vamos a leer toda cada innovación. Super 1. Reinicia la duración de cualquier efecto de innovación activo en ese momento. Ok. Si no hay innovaciones activas en ese momento, activa la innovación de la categoría más alta en ese instante. Super 2. Activa el efecto de innovación para todas las categorías de investigación actuales al 100. Y reinicia la duración de todas las innovaciones a 4 segundos por categoría de investigación que se encuentra a 100 en ese instante. Duplica una innovación. Unas innovaciones activas en el momento con una duración de 4 segundos. Esta duración aumenta en 10 segundos por cada innovación activa en ese momento. Bueno, es que en práctica podríamos ver cada una de esas cosas. Bueno, vamos con la científica, ¿no? Que texto más pesado, en serio. Pasiva. La investigación se desarrolla en cada categoría hasta que alcanza el 100%. Si no has conseguido investigación en una categoría durante 10 segundos, esa comienza a atenuarse. Cada categoría otorga un efecto pasivo de proceso gradual a medida que su categoría se desarrolla. Cuando una categoría llega al 100%, activa una innovación siempre que no haya una previamente activada. Cuando un efecto de innovación expira, todas las categorías de investigación se reinician a cero. Física. Se desarrolla cuando el oponente gana poder. Ok, es interesante. Efecto de progreso. El daño del superataque del oponente se reduce. Wow. Y ese es porcentaje verde, o sea que aumenta, ¿eh? Innovación. Aplica una desventaja de bloquea poderes sobre el oponente que dura 5 segundos. Bueno. Química. Se desarrolla con bloqueos o paradas. Efecto de progreso. Mejora en bloqueo maestro proporciona hasta tal. Innovación aplica una ventaja de anticuraciones sobre el oponente que dura 5 segundos. Ah, ok. Cuando tenemos la química como que bloqueando con paradas, podemos poner una desventaja de anticuraciones. Que esa cosa de bloqueo maestro no sirve mucho, ¿no? Biológica. Se desarrolla al lanzar o recibir golpes. Efecto de progreso. Furia. O sea, aumentamos furia. Cuando estamos innovados, aplica una mejora de robustez, lo cual otorga armadura durante 5 segundos. Ya, ¿y cómo me innovo? Es lo que digo yo. A ver. La que no entendí muy bien fue la del científica. Ya viste del super. Sí, no, es que es mucho texto, loco. Ya, la última. Método científico y nos vamos, ¿sí? Porque realmente esto es para leerlo un buen rato. La investigación se desarrolla en cada categoría hasta que alcanza el 100%. Si no has conseguido una investigación en una categoría... Cada categoría otorga un efecto de pasivo de proceso. ¡Ah! No, aspirante, necesito estar jugando con él o echarme un buen tiempo, ¿sí? Vamos a que nos pegue, ¿sí? Ok. Wow. Mientras que me pegue, voy tomando algo porque me... Se siente rápido, ¿no? Como que subo muy rápido, ¿no? Sigo, aún me quedaré más tiempo. Si quieres entrar, me avisas. Creo que puedo configurarlo para poder charlar. Ok, bloquea poderes.
¿Solo como un golpe fuerte? ¿Tan rápido? ¿En serio? Oh. Quiero ver qué hace. Otro golpe fuerte, vamos. Uy, pero está muy fuerte, loco. Bloquea poderes nuevamente. ¿Pero cuánto dura ese bloque poderes? A ver. Oh. ¡Ah! Superataque 1 y... Ese superataque 1 bien gracioso. Oye, que compórtate. Compórtate. Me comportas, ¿ah? Vamos a tomarle una foto, le vas a decir. ¡Ah! Salió mal. Bueno, en fin. Se me va la voz. Ya, los ha hecho leña a todos mis héroes. Bien rápido. No me dejan ni siquiera ver sus habilidades. Se le fue a cero, mira, se le fue a cero. Se le fue a cero, pero no entiendo. ¿Cuál es la innovación ahí? ¿Dónde caracho se ve la innovación ahí? Oye, ese golpe fuerte está bien jodido, ¿eh? En serio. Oye, qué onda, pero se ve muy bien animado. Cabrón, estás haciendo un buen trabajo, ¿eh? Uy. Uy. Uy, olé, no. A ver, a ver. ¡Wow! Muy bien, Doctor Octopus. Te veo muy bien, ¿eh? ¡Vamos! No te mueres. Todavía. No, 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 no le pegué, no le pegué, no le pegué. Ya, o sea, el superataque. Ya, última, última foto, última foto. Te doy la oportunidad. Nah, ahora vamos a ver si salió bien. Ok, aspirante. Si el aspirante Sarengo me está por ahí, me avisa cuando esté conectado para poder encender mi Skype, por cierto, ¿eh? Ese doctor Atepo se comió todos los postres. Cristóbal Ugarte dice por ahí. Muy bien, Wempel. Maravillosa de un giga. Impresionante. Muy bien. Vamos con las alertas nuevamente, pues. Acá ya empieza nuestra ronda simplemente para llegar al 100%, a ver si tocamos el experto de una vez por todas, ¿sí? Ajá. Estamos libres, no hay gesta, no hay guerra. Así que vamos a ir con todo, ¿sí? Muy bien. Uy, ese descuento, no puede ser. Uy, voy a pensarlo, está muy impresionante ese descuento. Ah, no la vi cuando estaba aturdido, loco. A ver, voy a aturdirlo. A ver, voy a aturdirlo. Eso nos dice Carlos Jiménez. Muy bien, entonces, vamos a empezar por acá, ¿sí? Con cambio de opinión. De una vez, con 3 de energía. Ajá. Anda. ¿Sus tentáculos lo querían comer cuando estaba aturdido? Muy bien, acá vamos a ir más rápido. Ya no vamos a leer historia ni nada por el estilo. Simplemente vamos a hablar entre nosotros y esperemos que el aspirante Sarengo se conecte. Tal vez podamos charlar con él. Me gusta Iceman, pero no me casaría con él. Me agrada mucho el personaje, es muy bueno acá en este juego. Conviene subir a Magic. A rango 5 me espero a que me salga un Voodoo Mordo. A ver, vamos a leerte bien, pero te leí muy rápido, a ver. Sí conviene subir a Magic a rango 5, pero tiene que estar duplicada como para que te eche una ayuda en guerra, ¿no? Como defensora. Víctor René, bienvenido pues al canal. Último suscriptor. Por ahí también está Jonathan Cispa. Bienvenido pues muchachos al canal. Mira, ese visión del Aero Ultron es bueno, pero mucho mejor es el visión clásico que compras con runas. Aún así, si no puedes adquirir el visión clásico por no tener runas, porque viene dentro de poco, por cierto, dale nomás a ese Ultron. Es bueno. Uy, qué onda.
Si está lag el juego, no, para nada, no le encuentro lag, lo encuentro de maravilla. Tal vez en algún dispositivo antiguo pueda que se dé problemas. Bienvenido JG. César Alberto Martínez, bienvenido pues al canal también. Yo y Iceman le damos la bienvenida. Ahora vamos a ver. ¿Para dónde vamos? Ah, no, es un teleporo. Mira, tocó. Energía. Los cates clase los consigues de los catalizadores de clase. También lo puedes reunir. Puedes crear uno con los fragmentos de clase. Hay unos cristales. Hay ciertos cristales de Gesa que te dan fragmentos de clase, de catalizador de clase, ¿sí? También los puedes conseguir de las supermisiones como esa. La difícil y la experta creo que dan cristales juntas, ambas. Ah, ¿no sabían eso? Qué curioso. Varias veces por ahí en las llamadas de Sky se avisó mi nombre. El Visión clásico se encuentra en mi canal. Hay un video sobre eso, cómo lo quiero con runas, ¿eh? Déjeme hacerle parada a ese. Ah, mira, se lo quiere comer. Mira. ¿Ese? A ver, vamos a ver nada. Ay, ¿qué onda? Mira, se lo quiere comer. Se lo come. Ya está. Ay, qué curioso. Es animado. Está bien animado, loco. Está bien. Ya me estás haciendo bullying, ¿eh? Listo. ¿Como que le dan divos? ¿Ustedes creen? Bueno, no lo sé. Habrá que ver. Ok, no vamos. Vamos a continuar, ¿sí? En cuanto... Creo que puede estar Hugo Dormammu. Es muy apresurado para eso, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Alex? Hola, Lady Black Moon. Bienvenida. ¿Cuánto por Cable? Yo creo que con 3.5 lo aseguras, ¿eh? ¿Vamos por B? Bueno, ya está bien. Entonces vamos por C. Me da la impresión. Ese camino es así como que medio... como tentáculos. Le sopla para que se despierten, dicen los tentáculos al Dr. Octopus. Hola, ¿qué tal? Keller, Alonso, bienvenido. ¿Que si seguirán saliendo los encargos? No, ya acabaron los encargos. Este mes si no hay ese tipo de supermisiones, Caban no las ha traído. No, Kamala Khan no la encuentro como un buen personaje. La encuentro como un personaje de relleno. No, si juegas en dos dispositivos no te pueden banear. Te banean por usar hack. No lo encuentro a Civil Warrior bueno para supermisiones, pero si es lo que tienes, pues no queda de otra, aspirante. A veces uno tiene buenos héroes. Yo también tuve mi etapa en la que no tenía buenos héroes, ¿eh? ¡Wow! Era RB, que salió un Iceman, que estupendo. Te va a ayudar, ¿eh? A mí me ayuda mi Iceman de 4 estrellas, ¿eh? Es decir. A ver, Juan Carlos Loyola. Cuando tú utilizas
eso para recuperar las maestrías, no, no tienes que volver a pagar por desbloquearlas, ¿sí? Por eso se dice desbloquear. O sea, ahí te sale en la pantalla desbloqueado. Ya es para siempre. Lo único que tienes que hacer es volver a pagar las runas para ascenderla de rango. Y las runas que vas a utilizar ya son menores a las primeras que utilizaste. Siempre la primera vez te va a costar un poco más, pero ya las siguientes cuestan menos y no tienes que desbloquear nada. Lo que ya desbloqueaste queda desbloqueado. Subir a rango 5 tu Capitán América de 4 estrellas. Sí, yo tengo el mío así. Civil War, ¿no? Tu capitán. Creo que ya perdí tu chat. ¿Cuál prefiero, duende o octopus? Duende verde. Me gusta más. No sé, pero me agrada, me agrada. Me agrada más, me agrada más. Bienvenido. Ah, se me perdió. Fernando, JTV. Luisito Ábalos, bienvenido también al canal. También un saludo para la Sebastián Aguilar y Kevin, que se acaban de suscribir esos muchachos al canal. Bienvenido, pues pueden encontrar contenido de Marvel aquí, ya saben. Vamos, pues Arengo, vamos, ahí entro Sky, dame un momento. Creo que Sky ya no debería darme problemas, así que vamos. Ahora vamos a dejar que me golpeen mientras hacemos lo del Sky, ¿sí? Discord, lo que sea. Ah, se me da Sky mejor. Déjame probar Sky. En teoría no me debería dar problemas ya Sky el día de hoy. Mientras, vamos a poner a Black Widow. Bienvenido, Zapirante. Un saludo para todos los que están conectados en tu directo. Que por cierto, son 264. A ver. Sí, acabo de llegar. Estaba recién actualizando el juego.
No, bueno, al menos lo veo mejor. Un saludo para Diego, para Cristóbal, Iván, Iki, para Kobe. Imagino que ya estás con la nueva conexión. Se cortaba, sí, es verdad. Todavía, de momento no. Estuve viendo tu directo, pero por fragmentos, es que todavía aún estaba en el trabajo y no. Y ya te dije, me dio la impresión de leer las habilidades cuando salió Joe Fix, que tenía un montón de habilidades. No sé, no termine de convencerme hasta que no me lo enfrente en el experto. Sí, efectivamente no se me escuchaba. Solo estaba hablando con Zarengo, pero ahora sí ya se me escucha. Sí, pues. Ahora, el Duende Verde sí no tiene muchas habilidades, pero se ven simpáticas por ahí. Ahora, el Duende Verde es el primer héroe, loco, en preciso. El Duende Verde, oh. Bueno, entonces será motivo para subirlo a rango 550 para las arenas. Sí, loco. Quiero dar buenos chicos. ¿Sabes qué? Lo voy a ascender, loco, porque me gusta cómo se ve. Pero perdería Ultron, ¿ah? ¿Eh? Hey, todos los personajes nuevos se ven bacanes al inicio. Eso sí es cierto. A ver, vamos a poner. Me avisan si se le escucha a Zarengo bien y a la música de fondo, por cierto. Vamos a ver si nos apoyamos así. Uy, voy a estar un buen rato aquí, pero ya sabes que me retiro dentro de una hora y media por ahí. Imagino que ya acabaré esto en breve. ¿Tú la sigues en directo? Yo sí. Justo estaba haciendo la plantilla en este momento. Ay, ay, ay. Vaya siendo así, me releva cuando ya me retire. Yo sí, no sé si puedo acompañarte, loco, pero tal vez si sigues directo cuando llegue, normal, ¿ah? ¿Eh? ¿Aún se me escucha? ¿No se me escucha? Se me escucha, perfecto, el audio, ya volvió. No, sí, se me había. Ya volvió, dicen. Oh. Sube a la música de fondo. Vamos a ver. ¿Ya está? Oh, Jimmy. Bienvenido. ¿Ya los has enfrentado en el modo difícil al menos una vez? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Y qué te parecen? ¿Cuál fue tu primera impresión de los personajes? Me gusta más el Duende Verde, sinceramente. Porque las animaciones, todo en él también, en mi historia. En su tiempo yo compraba el muñequito cuando era chiquito, pues, de las películas y eso. Me encantaba el personaje. Doctor Octopus no mucho me agradaba. Tampoco no conocía mucho de él. Y sinceramente, las animaciones de Doctor Octopus, bacanes, loco, bacanes. Te confunden un montón, ¿eh? Al inicio. Pero creo que es mucho mejor el Duende Verde. Ojo, es una opinión así sin analizar, sin nada. Es una opinión así a la ligera, ¿no? No sé tú. Ahorita bueno, que lo vayas a ver, puedas dar tu impresión después. Pues sí, no, ni siquiera he visto cuáles son los superataques, los combos que realizan, qué tan animados se ven. Ah, yo jugando poco más de un año y 5 meses, creo. Ya casi llegando a los 6, ¿no? Wow. Por cierto, comparando con Spider-Man, por ejemplo, el que salió de la película, cuando yo vi los combos que tenía y las habilidades, pues
No sé, no terminaron de gustarme sus movimientos en batalla, pero al utilizarlo y ver la performance, es decir, la respuesta al tacto del combo y de la defensa al momento de hacer parada, pues terminó agradándome. Y te debo decir que de los últimos personajes que han salido, de los que así un poco me agrada pelear con ellos, es con Spider-Man. Sí, a mí también me agrada, me agradó más que pues el buitre. O sea, el buitre lo no, por supuesto. Al buitre. Mira, ahí está el Doctor Octopus. ¿Estás llegando a ver el directo? Sí, claro que sí. Está. Mira, cuando le va a parar parece que lo quieren comer sus cositas. Mira. A ver. ¿Te va a apreciar? Ahí está. Y el golpe fuerte sí lo puedes evadir, ¿eh? Y el golpe fuerte bloquea poderes, pero no sé qué tanto. Golpe fuerte bloquea poderes. Eso estaría yo creo que estaría chingón. A ver. Pero no sale nada, loco. No sale nada que indique que me bloquea los poderes, ni un contador, ni nada. Es cierto, no veo. A ver. Y yo no veo que te haya bloqueado porque. No, mira, yo voy. Tal vez haya una condición. Ahí está, mira. Tira una roca, mira. Fácil de evadir el superataque 1 y 2, loco. O sea, sus dos superataques son fáciles de evadir. A ver, vamos a darle nuevo, ¿sí? Que le pague a Quake, para que puedas ver unos movimientos, así como se mueve y todo eso. Ahí va. Ajá. Simpático, ¿no? Sí, está bacán. Ahí está el superataque 1, mira. Hace un golpe para adelante y pega para abajo. Bueno, vamos a darle. Nuevo. ¿Con cuál nodo? Creo que Sarengo sabe el nodo para Cable en Guerra Era. No me acuerdo ahorita. Ya no meto a Cable hace mucho y como yo no acomodo la defensa, no me acuerdo el número de. Yo la verdad no lo considero para defensa. Yo tampoco. Sí sé que lo utilizo. Por eso no lo meto. Yo lo utilizaba porque pues en ese tiempo todavía no tenía al equipo de 5 para defensa. No termina de convencerme. Sí, a mí tampoco. Yo a quien se lo he visto es a uno de mi alianza más bien. Me pareció curioso ver a un Cable ahí. Pero qué raro ponemos un Cable. Por lo menos yo cuando lucho aspirante en mis batallas nunca me encuentro con un Cable, ¿eh? Por el lugar por donde voy, ¿eh? Ajá, ¿y ahora dónde vamos? Porque tenemos el lado derecho completado, aspirante. Entonces vamos a empezar por G y después vamos por F, ¿sí? Dejo para arriba, ¿eh? Por cierto, ya llegaron los cristales diarios del irreclamable. Sí, llegó un mensaje, loco. Lo tienes que ver en tu buzón. Ni siquiera lo he visto. Te dan uno. Ah, y ahí avisan que hay cambios para los cristales de arena y cristales gratis. ¿Qué haces eso? No. Pero en el correo anterior dijeron que iban a haber muchos otros cambios y que el del cristal diario era uno de los primeros cambios. Correcto, así me llegó cristal del. ¿Hablamos un rato sobre ese cristal de arena, te parece? ¿Del cristal de arena? Sí, mira, lee lo que dice el buzón, a ver. A ver, tú me comentas, a ver. Tú le entras, tú lo comienzas. A ver, ¿dónde está el correo? Aquí lo debo tener. Cristal diario del irreclamable. Salve, aspirante. Espero que estés disfrutando de los nuevos cambios que hay por la batalla. Aquellos que se hayan unido al irreclamable recibirán ahora un cristal diario del irreclamable cada día. Una muestra de mi favor hacia aquellos suficientemente fuertes como para derrotar a mi hermano, dado que tenéis que esperar 24 horas por vuestro primer cristal, he añadido uno a este mensaje para que podáis abrirlo ahora mismo. Los próximos cristales que sufrirán un lavado de cara
es el cristal gratis y el cristal de arena. Oh, es cierto, aquí dice por ejemplo el cristal gratis. Ajá. Este cristal de 4 horas se ha sustituido por el cristal gratis del irreclamable. Contendrá resurrectores de nivel 1 y 2, pero obtendrá un pequeño aumento de oro y de recargas pequeñas. Se ha eliminado el orbe de vida nivel 1 por fin. Porque eso, o sea, no es que no sirva, hasta flojera de venderlos. Sí, es una vaina. Sí, y se ha añadido el orbe de vida nivel 3, una pequeña mejora, pero al fin y al cabo es una mejora, correcto. Cristal de la arena. En este caso, no se trata de sustituir, ni de añadir un nuevo cristal de la arena del irreclamable que costará 10.000 insignias de combate. La cantidad de oro, runas y energía aumentará en la misma medida que el precio, es decir, por 5. Pero con un cambio clave, se ha eliminado a Punisher de 3 estrellas. Ha aumentado considerablemente la probabilidad de conseguir un Punisher de 4 estrellas. Mira eso. Se ha añadido el Punisher de 5 estrellas. Ya decía yo, ¿en qué momento lo sacará? Ajá. Estos dos cristales se actualizarán el 16 de agosto a las 5 de la tarde y tendréis que haber ganado el título del irreclamable para derrotar al coleccionista, por derrotar al coleccionista del acto 5 capítulo 2 y estar al menos en el nivel 40. Por último, me ha llamado la atención que algunos menos honorables aspirantes, ¿quién podría ser?, podrán haber intentado conquistar el acto 5 recurriendo a medios infames. Tened en cuenta que aquellos que intenten hacer tal cosa perderán mi favor y serán baneados, es decir, les caerá el biribiri para siempre de el irreclamable. En consecuencia, perderán cualquier beneficio o recompensa que pueda surgir en el futuro. ¡Wow! Claro, pero obviamente me parece, baneado, ¿no? Me parece muy bien hecho por parte de Cabal. Sí, ¿verdad? Se hizo una, ¿no? ¿Y el cristal de arena qué te parece? El cristal de arena me resulta agradable. Yo particularmente, obviamente, solo vamos a abrir, creo, de esos cristales. ¿Qué? Multiplicado por 5, ¿ah? Me cae bien, tengo ahorrado varios cristales. Varios para varios cristales tengo, digo. Eso está muy bien. Sí, pero por 5. ¿Cuántas runitas se sacará? O sea, lo mínimo, yo le pongo lo mínimo que uno debe sacar en 100 cristales es 300, Arengo. Pero a veces he tenido malas rachas de 250, no sé cómo te va a ti. ¿En runas? Ah. Bueno, hay veces, en ocasiones he sacado hasta 50, hasta 30 runas de 100 cristales, pero si promedio todo, creo que más o menos entre 370 a 375 runas por cada 100 cristales abiertos. Porque en ocasiones he sacado 800 runas, 600 runas, 400, 380, 390, 400, 280, 315, y en promedio yo creo que estaría por ahí. Entre 370 y 375 runas. Yo le pongo un promedio de 250 a 300, o sea, porque a veces tira mal. Yo espero que al menos... Eso es muy bajo, es muy bajo. En esos cristales pueda salir más, ¿no? O que le cambien la suerte, no sé. Ojo, que el costo va a ser mayor, ¿no? Ya uno se ha acostumbrado a abrir 100 cristales. ¿Cuánto uno va a abrir? Hay que sacar la cuenta y... Un Punisher de 5 estrellas, Arengo. Uno más para el equipo. Estaría muy bien, estaría muy bien. Por cierto, un saludo para Junior Parra, para Yael, para Carlitos, Game Soccer, para Kobe, DJ Vargas, Rodolfo López. No sé, a mí me llega a aburrir algunas veces. Dice, bueno, no lo sé. Tendrás que sacar las mismas 250 runas y 300 porque el costo será por 5. Pues obviamente, pero yo creo que lo más atractivo va a ser... Que tienes la posibilidad de ganarte un Punisher de 5 estrellas. Bueno. Sí, claro. Ya la mayoría, pues, imagínate el que ha acabado laberinto como el aspirante Arengo. Pues, ahora su meta va a ser por ese Punisher. Va a pasar día y noche, luna y sol, jugando arena por más insignias. ¿Vas a conseguirlo?
por el Punisher de 5. Ajá. Imagínate, algún día, tal vez salga. Oh, sí, yo creo que sí. Sí, sí, tal vez salga. Será para... De suerte, ¿no? Para un afortunado, sí. Tú no creas que por jugar muchísima arena, nosotros lo vamos a ganar antes. Hay personas que no juegan, digamos, mucha arena, no tienen muchos personajes y obtienen a personajes que son muy difíciles de conseguir, como un coloso, por ejemplo, de 4 estrellas o de 5 estrellas en los cristales de Alianza. Podría suceder, podría ser que uno, qué sé yo, quizás Christian Junior, ¿te imaginas? A Junior Parra con un Punisher de 5 estrellas en su perfil. O a Christian H. de James. Oh, mírate. También. Amor. Castillero. Amortífico. Pues sí, es cuestión de suerte, claro. O sea, puede abrir cualquiera, 2, 3 y ¡pum! Punisher de 5 estrellas. Directo a rango 4. Nah, eso tampoco, ¿no? Directo a rango 4. No, pero es un héroe que quede en rango 3 como mínimo, ¿no? Y eso. Bueno, sí. Oye, ojo que la posibilidad del de 4 estrellas va a aumentar en ese cristal, aspirante. También, también. Bueno, el de 4 estrellas como que... Al final, Joe, si lo tienes por 99, no te van a dar el cristal de singularidad máxima por los Punisher. Ah, no, 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 eso sí, sí, sí. Sí estoy, así estoy que... Consciente, pero... No lo veo para nada. Pero, aquellos que no lo tienen, pues sí. Aquellos que no lo tienen, sí, pues sí, 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 sí les va a ir de lujo. Pero como para joder por ahí, Caban lo ha puesto, para no darte el de 5. Oh, dame un momento. Dale. Ah, ya. Yo decía, ¿qué? No me jodas. No lo digas. Tú sí vas a poder escuchar. Y dije, ¿en qué directo estoy? En un directo este. Estaba en el otro directo. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos. Ya está. Oye, ¿saben qué? Tengo que ir un ratito, me tengo que perder un ratito. Ahí les... Te acompaño con los aspirantes, dame un momentito, ahorita vuelvo. Dale. Vamos a acabar. A ver que la mate Magic, ¿sí? A ver, ¿qué hay por aquí? Solo para Carlitos, para Yair el Chino, vendo personajes. Spider Stark duplicado para rango. Yo diría que para rango 4. A ver, en lo que vuelve Joe. Saludos para Pietro, para Original 89. Saludos para Iki el Fénix. Jason Álvarez. Hola Zarengo. Hola Hoptak. ¿Qué tal, Jason? ¿Qué tal? ¿No serás tú el de Friday? Oh, aspirante, tenemos que empezar mañana la arena, pues, ¿no? ¿Crees que esté pesada? No lo creo. Ya sabes que igual y vamos a hacer más de lo que pensamos hacer. No, sí, claro, en esto sí ha estado medio planeado. Era de esperarse también, ¿no? Tú lo has dicho. En prestigio, primero. ¿Sabes qué? En mi alianza están como que alocados, así como que, wow, ¿le tiro o no le tiro al de 5 estrellas? ¿Le tiro o no le tiro al de 5 estrellas? Y me hacen dudar, Sarengo, me hacen dudar, loco. Quiero echarle una ojeada a ese Duende Verde y... Sería maravilloso tenerlo de 5, loco. Se mueve tan bien.
Sí, también van inbound. Eso sonó raro. No, pues se ve bien. No lo sé, Rick. Pero creo que mejor me voy. Sí, mi alianza es... No es que sea gringa como tal, sino es que es internacional, mejor dicho. Hay de todos los países, hay de todos. Y pues de Perú estoy yo y un compañero más. Pero creo que él no radica en Perú, ¿no? ¿Sarengo? No. Tú que lo conoces más. Tú eres más íntimo con él. Ah, ya sé a quién te refieres, pero... No radica en Perú. Alto. Creo, a menos que me equivoque, bueno. Juan, ¿qué tal? Un saludo para Juan. Sarengo, ¿trabajas o juegas todo el día? No, que va, juego todo el día. Sí, si acaba de levantarse de jugar, siendo Sarengo, estás jugando. Se le acaba de decir, venía a su trabajo. No, hace un rato. Recién ando llegando del trabajo y recién estoy instalando la actualización. La actualización salió hace X horas. Sepa yo, ¿no? Que recién lo voy a actualizar y recién voy a jugar. Bueno, sí, por cierto, ya lo actualicé. Así es, Duende Verde es el segundo mejor en prestigio, superando a Mordo, por fin es el mejor. Voy a tener uno nuevo de perfil y ese va a ser el Duende Verde. ¿Sabes qué? Sarengo va a sacrificar a mi Ultron con el dolor de mi corazón, pero lo voy a sacrificar, creo. Al menos de rango 5 me lo llevo, loco. ¿A Ultron? ¿Y por qué Ultron? Es que los 3 katas que tenía es para Ultron. No tengo más katas. Por cierto, ¿por qué se me está volviendo a actualizar dos veces? Ya lo había actualizado y otra vez se me está actualizando. Ah, el problema de Laxor. Yo por eso lo hago desde la computadora. Así le lo descargué y se los puse a las iPad y a los iPhone. Mejor así más rápido, antes de que esté. ¿Y eso está pasando todo el tiempo? A veces pasa y la verdad ni idea de por qué. Wow. Yo prefiero evitarme problemas. En la compu lo descargo, que de paso tengo que verificarlo y todo. Así que ahí lo hago. Bueno. ¿O sí? Ni Modok. Así es. Todo lo referente a Marvel. Actualizaciones, nuevas arenas. Saludos para el crack Andrés Solano. Por cierto, lleva el nombre de dos cracks peruanos. A ver. Andrés Solano. No lo veo. Ah, sí, cierras. Ahí está. Hoy sí, ¿no? ¿Cómo andan? ¿A quién de los dos? ¿O por quién te inclinas más? ¿Por Andrés o por Solano? Ah, como sí. Jugadores. Sarenga. ¿Andrés el cóndor o el maestrito? ¿Es el maestrito? Vamos, Aisman. Juega un ratito conmigo, ¿sí? Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos, Juanpul, tú te vas y tú, Darpapu, vienes conmigo. Ya. Y tienes un nuevo flamante moderadora, Julio César. Listo. ¿Cómo le doy like a tu perfil de Julio César? Los Sarengo Lovers. Por ahí andaba tu flamante moderadora, Christian H. The Games. Pero por Christian ahí o Ark. No, Christian. Ark creo que es de. Es nocturno, ¿eh? Medio nocturno es. Da la impresión que es nocturno. Oye, creo que no me alcanza la energía. Aunque, o sea, sí me va a alcanzar para difícil. No recuerdo cuánto es. No recuerdo. 38, sí, pero sí alcanzo para estar. Que lo que pasa es que no alcanzo en tiempo. Tengo que apurarme, loco. Me queda una hora nomás. Bueno,
Vamos a ver si lo hago en una hora. Una hora y 20 me quedan. ¿Crees que en una hora y 20 llegas tu experto? Sinceramente, en tu opinión. No. Estaba recién haciendo el capítulo 1, ¿verdad? Completándolo al 100. Sí, no, capítulo 3. Al 100, ya están el 1 y el 2 al 100. A ver, no. A ver, es el capítulo 3 de Difícil. Ya he completado al 100% el de Octopus y estoy por el Duende Verde. ¿Una hora y cuánto? Una hora y 40 ya. Es que he estado leyendo las cosas. Te queda 1 hora y 40. No, sí la haces. ¿Sí? O le meto turbo, le No, no creo que le des la pasada al experto. O sea, de que llegues al experto sí llegas. O sea, llegar al experto solamente para explorarlo, sí. Loco. Yo creo que llegas en una hora y... En una hora llegas al experto, más o menos. Para explorarlo. Y para explorarlo te demorarás unos 25 minutos. 1 hora y 25. O le pongo... No sé, le pongo suicidas. Voy rápido. Podría ser también. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ponernos suicidas, pues no queda de otra. Claro, claro que hay mexicanos aquí. Tanto para Perú como para México. Todo lo referente a las arenas, nuevo contenido, nueva actualización, siempre es a las 12, ¿sí? 12 p.m. Las ofertas, ofertazas de Kabam, terminan a las 12 también. Inician a las 12 también. Gameplays y diversión. Queen, gameplays y diversión. Si le tendrías que poner algo así como Queen, gameplay y diversión. No, gameplay y diversión. ¿Cómo le dirías a Sarengo? Sarengo. ¿Qué le pondrías a Sarengo? No entendí. A ver. Acá el muchacho se ha puesto en su nick Queen, gameplay y diversión. ¿Tú qué te pondrías, Sarengo? O sea, como para auspiciar tu canal. A ver. Como que jugar. Oh. Buena pregunta. Pero no pondría algo así como eso. Porque hay unos que ponen gaming, videoblogs y cosas así, ¿no? A ver, ¿qué podría colocar? Yo nunca me lo he pensado, loco. Tampoco. Venta de dispositivos móviles, celulares. Game Sarengo Arena. ¿Gaming Arena? Oh, claro. No, es que como juego bastante arena. Ay. Gaming Arena. Pones Sarengo Arenas y... ¿Qué puedes poner? Arena, van a pensar que vendes arenas, Sarengo. Ya, casa, ¿tienes el directo ahí para que veas? Mira, el Duende Verde un rato. A ¿Tienes? Ver. Sí, estoy ahí. Ya, ahí va. Recuerda que la voz de Sky sale primero y después el directo sale después. Eduardo Sosa. ¿Qué tal, pues? Eduardo Sosa, ya viste a Eduardo Sosa antes. A ver, ahí va. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Arriba abajo. ¿Viste cómo se para? Para tirarte un golpe. Trata rayos. Granada, debilidad. Mira, se puede evadir, mira. Ahí vas a poder ver cómo no lo evado y cómo lo evado. A ver. Contra la pared me tiene, mira. Ah, ¿ves? Oh, rayos. El superataque 1 no completamente lo puedes evadir, loco. A ver, vamos a intentarlo, ¿sí? Te cubres y evades lanzar el... La cosita esa que tira, como le llaman. A ver, vaya nuevo. Creo que se puede... Te cubres lo demás y el otro lo evades, pero tienes que ser rápido, porque si no... Como decirlo. Sí, como el Duende Verde está grande, pero también imagínate a Dorpapu también es grande. ¿Qué tal, Martín Suárez? Bienvenido pues al canal. Ok.
al granjero verde. ¿Cómo que el granjero verde? ¿Por qué le tendría que poner el granjero verde? Ya está. Y ahora sí vamos rápido, ¿sí? Igual Sorengo lo va a ver en su directo porque también va a jugar. ¿Vas a jugar esto o vas a jugar arenas? Sí, sí. No, yo pienso también jugar la misión. Es que tengo recargas que se me van a vencer. Ok. Diego Alba, pues bienvenido al canal. Arenas y más. ¿Sarengo arenas y más? ¿No, no? Sí, yo creo que suena bien. ¿Sarengo tutoriales? No, Sarengo arenas y más. Sarengo y algo más. Sarengo y algo más. Sarengo y algo, no. Sarengo, pones carita. Pones coma y paréntesis ahí. Guiño, un guiño. A ver, alguien preguntó. Hey, Sarengo, pregunta. Al iniciar la misión difícil empiezan a correr, digamos, las 4 horas. Y en ese lapso tengo que terminar difícil y experto y así consigo el título de leyenda. Correcto. Al iniciar la misión difícil. Es decir, si has actualizado pero no has jugado el día de hoy, ponte a jugar arenas. Mañana te dedicas a jugar el Duende Verde por 3 días. El día domingo que estás libre, agarras, entras a la misión, empiezas el modo difícil y ni bien le des a iniciar la misión difícil, empieza a correr tu contador y tienes que terminar el modo difícil, el experto, para asegurarlo en menos de 4 horas. Y ya tienes el título de leyenda. Correcto. No también necesariamente, algunos creen, e incluso yo creí que tenía que ser ni bien arrancara la misión al mediodía, y no es así. O incluso que había más posibilidad, y no, al contrario, hay menos posibilidad porque no conoces cómo es la misión. Sin embargo, si te esperas al fin de semana y analizas bien la misión, viendo a otros cómo lo han jugado, puedes llevar una estrategia para hacerlo incluso más rápido. Correcto. Puedes chequear nuestros directos, es más. Yo soy por las mañanas, generalmente, y Sarengo por las noches. Bueno, un saludo para los que se acaban de suscribir al canal. Fernando, Verónica, Diego de Alba, nuevamente. Y agregar algo a lo que mencionó Sarengo. Al iniciar este directo, digamos que tal vez en los 5 o 6 minutos, yo renuncio al título de leyenda y especifico que al apretar el botón de combate, creo que es, o empezar o algo así, ahí renuncio a mi título de leyenda de esta supervisión, ¿no? A partir de ahí empieza tu computadora, gigante, ¿eh? Claro, solo tienes una entrada, es decir, una vez que presionas ese botón de empezar, aunque te salgas y no hayas recorrido ningún camino, pero ya entraste a la misión y abandones la misión y quieras hacerlo mañana, ya no, porque solo tienes derecho a un ingreso. ¿Qué tal, Miguel Segovia? ¿Qué viste ese nick? Hay algunos nick los he visto que me comentan, Sarengo. Y recién los estoy viendo hoy día que se están suscribiendo. Qué curioso. Muy bien, somos ya 11.645 pues en este canal. Un canal que sube mayormente videos de Marvel, batalla de superhéroes. Gracias, Yair el chino. ¿Cuánto por X23? Mira, yo dije que de 3.4 para asegurarla. Di mi opinión de que... Yo también coincido, porque me preguntaron ayer, creo, y dije 3.5. Sí, por ahí. Y la cosa es es un buen personaje sin repetir, obviamente repetido es un poquito mejor, pero si no lo tienes, si no tienes un buen personaje de ataque, es oportunidad. Así que es más de 3.4 para asegurar. Aunque creo que ya es mucho por ella. En especial porque este muchachón que estoy peleando, ahorita el Duende Verde, está mañana como principal, ¿no? Ya hay varias personas que no lo vamos a conseguir, ¿no? Pero vamos a querer ir por él igualmente.
y van a perder el tiempo ahí. Pues, mira, se le encienden los ojos rojos. Miren, miren. Miren, miren, miren. Está con locura. Algo así como cuando Mai entra en limbo. Miren. Chequen, 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 chequen. Mira, mira, ya no tiene los ojos. ¡Wow! Cuando tiene locura se le prenden los ojos a Arengo, así como Magic cuando entra en limbo. Mira, está en limbo, gana ahí. Ah, cierto, ya lo vi. ¡Super bomba! Nah, yo lo quiero, Arengo, lo quiero ver. Pero lo voy a sacar, lo voy a sacar y ya. Me voy a tranquilizar, lo voy a subir a rango 5, lo pruebo unos días. Echa, y... porque 15.000 esquirlas, loco. ¿Sabes qué? Al menos una vez le juego como para... Tecnológico, tenía que ser tecnológico. Qué malo, o sea, no tener tanto catadábil, tanto cósmico, científico. Me hubiese gustado científico, místico. No, místico no, me hubiese gustado, sí, pero por los catas no, místico no. Yo para mí era lógica que el Octopus iba a ser tecnológico, pero hay gente que se quejó bastante en los foros. ¿En serio? Es que es una polémica la de Octopus. Porque en realidad, pues, lo que hace a Octopus poderoso es su equipo. Su ciencia. Claro. Ya, pero el estudio de la ciencia lo ha llevado a crear tecnología. Correcto. Yo me refería a su equipo, o sea, a su equipo tecnológico, lo que lleva puesto él. Sí, bueno. Es tecnología. Kaban Mike lo explica de una forma extensa. Extensa. Del por qué este personaje es así tecnológico. Pero yo creo que pudieron haber pasado por alto eso, sabiendo que están sacando tantos tecnológicos en arena. Sí, realmente 4 tecnológicos locos en 2 meses. Es pesado. Hubiese preferido científicos por la sencilla razón de que no veo muy buenos personajes científicos. Yo lo mismo, Sarengo, pero bueno, pues que se va a hacer. Kaban Mai lo explicó, lo dejó en claro, ya no se pudo hacer nada, ya nomás hubo... Oh, bueno, pues, nomás. ¡Ey! Ahí está el buen Krainos. Saludos. Estaba en directo en la mañana, lo llegué a ver un ratito. Bueno, un saludo pues para Jorge Villamizar, Eliu Villaneda, 2 nuevos suscriptores para el canal, grande, caer hoy día, por aquí. ¿Cuándo por el Duende Verde? A ver, se lo dejo a Sarengo, ahí está. De volea, de volea. A ver, ¿cuánto? Yo voy a ser más de 18. A mí me preguntaron, ¿con cuánto lo aseguro, Octa? Le dije, haz 20 o 19 y lo aseguras. Y ya te puedes ir a dormir. Yo solo diré que haré más de 18. No diré cuánto, en cuánto terminaré finalmente, ¿no? Pero más ya de 18 es un hecho. Pues sí. Que yo no sinceramente, creo... ¿sabes? Yo dije, voy a jugar por él. Por segunda vez. Pero después vi que era el primero en prestigio y me desanimé. Así que le voy a despertar. No, estar sufriendo 2 arenas. No. Y día de semana todavía. No. Y aunque quisiera, creo que no podría. Aunque ya sí podría, pero desvelándome y no. Pero es que hice 4 estrellas. O sea, ya. Es cierto, ya no. Ya no, ya. Bueno, fuese de 5, ¿no? No, para nada, Jay. Para nada. No se rengo. No. O no que yo sepa. Hay que tomarlo con gracia, el aspirante. ¿Cuánto para el duende de 3? ¿Cuánto para el duende de 3? Yo creo que... Mira, ya mirando este directo, los directos de los compañeros americanos, todos los ánimos se han puesto en el Duende Verde, aspirante. Es un héroe simpaticón.
sí, buenos movimientos, buenas animaciones. Tal vez sí, hasta es bien bueno. Cuestión de probarlo, ¿no? No me he tomado el tiempo para analizarlo correctamente. Yo diría que estamos hablando de un 1.5 para... Parece... asegurarlo, 1.5. Yo esta vez no voy porque no me quiero meter a hacer dos arenas a la misma vez. Marvel Insider. Te diré que nunca, pero nunca he reclamado ni siquiera un orbe de curación de los pequeñitos. Ni una recarga de energía de esas pequeñas. Nunca he reclamado nada de Marvel Insider. Ah, ya. Sí, sí, ha habido el día de hoy nuevo contenido en Marvel Insider. Te puedes ganar al... ¿cómo se llama? El Duende Verde. Por una cantidad de 125 mil puntos, si recuerdo bien. A ver, déjame chequearlo a Virina, a ver qué onda. Oh, yo me perdí mi... ¿cómo se llama? Mi buitre de dos estrellas, loco. Del Marvel Insider. Yo que colecciono esas cositas. Me lo perdí de ahí. Muy bien, aspirantes. Solamente por descargar la nueva actualización te dan 20 mil puntos, ¿sí? Ahora, si... A ver, vamos a ver el otro. Vamos a ver acá. Ok, ¿qué tenemos acá? Vamos, ¿por dónde nos vamos? Así es, 125 mil puntos. Ahí está Lady Black Moon, saludos. Ajá, sí, un héroe de 3 estrellas, un duende verde. Te lo estaría entregando, ¿cuándo dice? Bueno, tienes hasta el 9 del 10 para poder hacer eso. Uy, se me acabaron las energías. Yo ni siquiera llego a 120 mil. Que voy a estar reclamando. Bueno, nada más. Más que eso, pues, aspirante, te llega energía. Tendrías ahí un par de cositas. 2 de energía. 250 esquirlas de 4 estrellas. 10.000 de oro. Pero bueno, yo realmente no me interesa más que las promociones que sean gratis y que te regalen un héroe de 2 estrellas ahí. Y por lo que veo, no hay eso. Paso. Hola, pues, Lady, ¿no? Está por ahí. Ah, así Graving lo leí mal. Entonces, a ver, vamos a chequearlo. Toma, gracias. ¿Dónde vivía? Ah, ya. Ah, ya. Lesas verás, hey. Mira. ¿Qué onda? ¿Qué sucedió? No, digo, los cristales diarios del irreclamable. Pero, ¿y dónde están mis cristales diarios? me los han quitado, loco. Tenía como... tenía como... ah, acá están arriba. Tenía 30. No puede ser, pues. Dijeron que no los iban a quitar. Ah, es que aparece ahora de primero el cristal diario. El antiguo está de primero. Tal vez lo han puesto primero para que la gente no se asuste. Y al menos, no sé, canjéalos, ¿no? Sería sensacional. Sensacional sería, loco. Yo tenía 30, dije, bueno, al menos que me canjee esos 30, ¿no? O sea, los junté, ¿no? Los junté. Bueno, los voy a abrir. Y yo que no junto cristales.
Anthony John viene del cole, dice. Nos está viendo. Ah, saludos para Anthony John, que también lo he visto bastante en mis directos. Ah, mira, se ha sido a tus directos. Santiago. Marvel Insider es más simpático cuando los premios son gratis, Ordóñez. Pero el día de hoy no tenemos muchos premios simpáticos gratis. Es por compra de puntos, es una vaina, loco. Y además es un héroe 3 que lo puedes sacar de arena. Si haces 2 millones, por ejemplo. Oye, pero sabes, está comentando como un amigo que jugaba ese juego y me dice, wow, ahora hacer 1.5 millones, eso es bastante, me dice. Pues ahora utilizan los héroes de 3, le digo. Igual, bastante. ¿Por qué bastante? A ver, a mí no me parece que sea bastante. Mira, para empezar, antes con los héroes de 2 estrellas, en una racha hacías 5.000 puntos, ¿verdad? ¿Los héroes de 2? Sí, una racha te da 5.000 puntos. Ya. Y los de 3, una racha te dan 16, o incluso a veces un poquito más, pero más o menos déjalo en 15, a ver. Ya. Ese es el triple. Si antes ganabas un personaje, ¿con cuánto? A ver, uno destacado de 3 estrellas, ¿con cuánto se podía conseguir? Al de 3 estrellas, al destacado. Con 650.000 ya lo aseguraba siempre. Ya, 650.000, multiplica por 3, porque es lo que demoras usando los 3 estrellas. Debería ser... A ver, 1.8, no más, casi 2 millones, por no decir 2 millones. Eso es lo que correspondería a jugar la misma cantidad, pero con héroes de 3 estrellas. Hacer 2 millones con héroes de 2 estrellas. Asumiendo que utilizan a los de 2 estrellas todavía un poco y no tienen puros 3 estrellas, pues hacer 1.4, 1.5, yo creo que da casi lo mismo. Pero hay un inconveniente, tendrías que tener a todas tus 3 estrellas a full. Exacto. En cambio, los de 2 era un poquito más fácil llevarlo. Yo hacía mis arenas con los de 2 estrellas en rango 2, rango 1. Por no decir todos en rango 1, yo cuando jugaba la arena para ganar el personaje de 3 estrellas, todas mis 2 estrellas estaban en rango 1. Yo me acuerdo. Solo tenía un equipo de rango 2 o rango 3, creo que llegan las 2 estrellas. Yo me acuerdo, aspirante, que cuando yo jugaba por la arena de 3 estrellas con los de 2, eran 8 pasadas. Yo me acuerdo que con el amigo decíamos, 8 pasadas y lo tenemos, ¿cuántas pasadas vas? Voy 3 y eso, ah ya. Pasadas quiere decir una tanda perfecta, ¿sí? Pero nosotros también teníamos a nuestros héroes de 2 estrellas a full, pues. Ni siquiera teníamos que hacer racha ni nada, porque solo jugábamos y listo. Y esas 8 pasadas parecían interminables. Yo no sé, pero parecían interminables esas 8 pasadas. Tú lo has dicho. Ok. Tengo que ir a sacar más energía del baúl. Oh. ¿Cómo es esto? Haré un anuncio mientras tanto, aspirante. Ahí lo tenemos. A Doctor Octopus. Tenemos a... al Duende Verde. ¿Sí? Aspirante y yo son los nuevos héroes de agosto. Así es. Los dos son tecnológicos, aspirante. Los dos son tecnológicos. Bueno, pues Kabam lo ha decidido así. Se esperaba tal vez de que el Doctor Octopus fuese científico, pero nada. Salió siendo tecnológico, aspirante. Y eso que hay buenos tecnológicos que subir. Están por ahí Star-Lord, Ultron. A ver. También podría ser Yondu de los nuevos, ¿no? Y podría ser. Ahí, por ahí va la cosa. También tenemos a Visión. Clásico. Ese que se consigue con rubios aspirantes, ¿sí? Bueno. Ahí es aspirante igual. Hubiese sido bueno que caiga al menos Doctor Octopus científico, pero no, aspirante. Se quedó siendo tecnológico. Y bueno, continuamos pues con el juego aspirante, ¿sí? Ya estamos. ¿Cómo que casi no se me escucha? ¿Tú me escuchas bien, Serengo?
Sí, claro que sí. Bueno, yo sí te escucho bien. Ya. A ver si Lady está por ahí, ella que se suba los directos, a ver qué tan también se escucha mi voz, ella me podría decir. ¿Qué igual de cuatro estrellas en esa arena? ¿Tú cuánto le pones? Yo digo que con 3.5 lo aseguras, sigues asegurándolo. Yo también considero que sí. Creo que de que va a ser mayor el mínimo porque que el anterior, ¿ves? Yo creo que sí. Pero con 3.5 terminas asegurándolo. Gracias, Lady. Okay. Bueno, estamos con 250 aspirantes en un directo pasando la supermisión nueva. Me queda una hora, aspirante. Vamos a ver si en una hora lo hacemos. Bueno, démosle una hora y 10 tal vez, pero acabo en ese periodo de aspirante y te dejo con Zarengo. Está preparándose. Listo para entrar al directo. Un saludito también para los que se acaban de suscribir a Ferreira, Nicolás, John Proc 1, Matías Palma y De Gante. Milu De Gante, me extraña tu nick, pero ahí estamos. Espero que estén por aquí acompañándolos. Tal vez no pueda leerlos a todos. Mantenemos una conversación aquí con Zarengo sobre el juego, mayormente para como que informar y abro un tema así sobre el juego, así que tal vez se nos pierda uno que otro aspirante como alguna duda durante el camino. Bien, última pelea contra el duende verde. Y aquí llegamos al 100% del capítulo 3, pues, de esta supermisión. Ya, no se puede evadir definitivamente. No llegué. No llegué a ponerle superataque 2. Qué vaina. Bueno, ya lo veremos en experto, aspirante. Toma. Hola, viviendo por el anime Kawaii. Bienvenido al directo. ¿Qué tal, Omar Cruz? Un saludo para ti. Llegas 8 por la araña, ya es demasiado aspirante. Exagerado. Es un exagerado. ahí está, aspirante. Vamos contra el eterno rival. ¿En cuánto creo que será el X23? Ya lo dije. A ver que lo diga Sarengo una vez más. Tal vez se vaya con su voz. 3.5, yo creo. Vamos, estamos. Bienvenido pues al canal Gino Belisario. Una de esas. Familia de Don Belisario, ¿no? De la pollería Don Belisario. Acá en Perú hay una pollería llamada Don Belisario. Bueno, Marvel Insider es una parte de Marvel donde te recompensa por jugar sus juegos, comprar sus cómics y comprar. Tal vez en la tienda de ellos te da puntos y con los puntos puedes canjearlos por cosas exclusivas que solo dan ahí. También puedes canjearlo por cosas exclusivas de juegos, ¿sí? En especialmente sale el de Marvel Contest of Champions también ahí. Bueno, por el momento me está gustando el Duende Verde. Me gusta mucho más. ¿Y a ti cuál te gusta, Serenga? De momento todavía no me he decidido. Ever Miguel, pues. Hola, hola. Bienvenido al canal. Un canal que comparte videos de Marvel Contest of Champions. No, en el juego no se puede regalar personajes, no se puede regalar cristales como tal. Cristales de 4 estrellas o de 3, no.
no se pueden regalar los objetos que tienes en el inventario. Creo que cristales premium sí se puede regalar, ¿no, Sarengo? Creo. No, tampoco. Antes sí se podían. Ahora ya no. Sí, ¿no? Sí, antes sí. Sí, no puedes decirle a tu amigo que te regale, por ejemplo, un montón de orbes si tiene orbes, no. Lo que puedes decirle a tu amigo es cómprame orbes y regálame. Eso sí se puede. O cómprame energía y regálame energía. Pero las cosas que tú tengas dentro de tu cuenta, energía, orbes, que te sobran, no, esas cosas no. Si no, no tendría sentido para Kaban, no ganaría. Pues es verdad. Nos vemos, Graving Gutiérrez. Hasta la próxima. Muy bien, aspirante, entonces por fin me arregló mi conexión, parece que todo va muy bien, llevamos 2 horas y 10, así es, aspirante, el día de hoy adquirí una nueva conexión. Ya sabías que me daba mucho problema la antigua, ¿no? Se me caía el directo a cada rato, que si se lajeaba y eso. Así que Jorge Casas se acaba de suscribir recién a mi canal. Wow. Bueno, aspirante, mañana estaré contigo haciendo la arena. Un par de veces durante la mañana, la tarde. Y seguramente Sarengo cae también, ¿no? Con directo. ¿El día de mañana? No lo sé. Pero bueno, tal vez y lo intente. Va a intentarlo, aspirante. A ver, anímalo en su directo que va a sacar dentro de poco. Renzo Caballero, eso que dices, sí, tienes razón. Yo he notado eso en Ghost Rider. Realmente no quiero creer que haya sucedido eso, pero me fastidia mucho de que pueda ser verdad, ¿eh? Me genera tanto fastidio que no lo he llevado a probar, ¿sí? Porque estaría desilusionado si es que Kabama haya hecho ese cambio. No se lo merece Ghost Rider. Ghost Rider no... no es tan fuerte como para que haya merecido ese nerfeo. ¿Ghost Rider ha sido nerfeado? Las sentencias no salen como antes, Arengo. Antes tú tirabas y salía la sentencia así de rápido. Wow, pero ahora ya no lo... ahora demora de 3-4 intentos. No le veo sentido eso. Malos son. Va a pegarle. No entiendo por qué existe tanta maldad en el mundo. Alex Alarcón, pues bienvenido pues al canal. Nuestro último suscriptor. Los muchachos dicen que prueba Ghost Rider. Y ya sabes que vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a darle gusto a los aspirantes. Vamos a probar Ghost Rider para ver eso de las sentencias. Ya que un aspirante lo ha comentado. No recuerdo su nick ahorita, pero... bueno. Yo también lo tengo 440. Recuerdo que tú mencionaste que lo tenías 440, aspirante. Así que... va, vamos a probarlo, ¿sí? Bien, acá iniciamos con el Duende Verde. Bueno, con el Ghost Rider. Estoy pensando mucho en el Duende Verde, aspirante. Ya, ahí salió la primera, que es hemorragia. Vamos con la segunda. Sí salió. Pues salieron las dos al inicio. Han salido la primera. ¿Sí? Ese Ghost Rider se recuperaba bien antes, aspirante. No sé qué tan bien esté porque yo he oído bastante. Rumores que utiliza Doctor Voodoo. Voy a intentarla para la próxima entonces. Ok, salió la primera hemorragia.
Bueno, se murió porque estamos en ventaja de clase, pues qué se va a esperar, ¿no? Castiga a la Ghost Rider, así. Así es, Jorge Casa, los meses. Mira que te habías suscrito de mi canal. Te habías suscrito de mi canal. Él era sido a mis directos, loco. Era uno de los primeros. Y acabo de verte que te habías suscrito a mi canal. Oh, no salió, no salió aspirante. Es que él no sufre hemorragia también. Ok, inmune, inmune. Ahora sí salió. Vamos de nuevo, ¿sí? Ok, ahí no salió. Castígalo, castígalo. Bueno, un saludo para 0101. Es un nickname extraño. Ok, vamos por aquí. Hey, Joe. Dígame. Yo creo que voy a empezar a jugar ya la misión porque me va a ganar el tiempo. Pienso llegar. Quería completar el experto al 100 hoy día. Uy. ¿El experto ya al 100? Sí. ¿Modo leyenda aspirante? No, no, no. Ah, ya. ¿Así nomás, así, tal cual? Sí, así, así, wow. Tal cual. Pero, a ver, no lo sé. Son las 7 y cuarto, 8, 9, 10, 11, 12. Yo creo que me tiraría 5 horas sin luchar por el experto, sin luchar por el leyenda. 12 y cuarto, ya me parece muy tarde. Tal vez le haga, wow. Tal vez haga una pasada al experto. Me quedaría hasta las 11 y 11, hasta las 11 y pico. Pero ¿por qué salen? O sea, yo llevo 2 horas. En 2 horas. Pero te falta todavía, pues, a ti media hora. 2 horas y media. Ah, claro, si lanzarías tu directo, bueno, te tardaría más. Más, ¿no? Todavía más. Yo creo, claro, que, a ver. A ver, 7, 8, 9, 10. Yo creo que a las 11 ya debería tenerlo. Una pasada. A ver. Claro, porque si empiezas ahorita, como que ganas un poco más de tiempo. Son las 7. Uh-huh. Calcula. Es que lo que pasa es que a mí también me hubiese gustado luchar con otros luchadores, pero ya que el directo se hace bien largo cuando haces, podrías hasta pasar 6 horas acá solo pasando difícil con varios luchadores. Es verdad. Y estar 6 horas sentados, pues. Bueno, nunca lo he dicho, ¿eh? Jugando, o sea, jugando. ¿Qué tal, Raúl Hernández? Y Byrex, bienvenidos. Los últimos 2 suscriptores. Qué rico chocolate caliente. Uy, ya me hiciste antojar. Sí, lo... ¡No! ¡Uy! Se casito, se me cae eso, loco. No puede ser, loco. Uy. ¿Te imaginas en el pantalón? Uy, no. Ya está. No, es que venía hace tiempo queriendo un chocolate caliente. Y el día de hoy lo han preparado. No sé quién está abajo. William Hernández, ¿qué tal? Pues, en el canal. Y está sabroso. Deja que ponga mute y todo nos sorra. Joe, ¿estás muteado? ¡Ojo! ¡Joder! No, ok. No hay forma que pueda mutear del directo. Ah, ya. No hay forma. Solo yo me puedo mutear. Casi lo digo. Casi, entero todavía. Bueno, yo creo que me voy despidiendo. Dale. Quiero mandar un saludo a todos los que están conectados en tu directo. Saludos para ver quiénes son los últimos que están aquí. Bazán 2017, Raúl Hernández, que creo que es el que siempre juega a las arenas. Yael MTZ, Nicolás D,
10, Osvaldo Ríos, Marco Jesús, Guadalupe, Emanuel Sánchez. ¿También estás en Twitch? Preguntan. No creo, yo creo que yo no. ¿O sí? No, no, pero mañana vamos a ponerlo en Twitch, ¿eh? Mañana sí. Eso está bien. El buen Christian HD Games que está ahí. ¡Oh, tu flamante moderador! Sí, sí, es que como no está de moderador, pues no se nota. Bueno, Joe, gracias. Dígame. Por invitarme. Dale. Conmigo será hasta la próxima. Me despido de todos los aspirantes y bueno, nos vemos, Joe. Nos vemos, vas a estar en directo, ¿no? Ah, sí, sí. Ay, Sarengo va a estar en directo en su canal ahorita. Él la continúa cuando yo me vaya, por cierto. A ver si le dan a un multi-stream. A un multi-stream por YouTube. Bueno. Lo mejor que puedo recomendarles es que vayan a Gaming YouTube y traten de poner las dos ventanas separadas. Es la mejor forma de poder ver por el momento un multi-directo en YouTube. Nada, nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Ok, esperante. Nos quedamos tú y yo por aquí. Se nos fue. Go. Vamos a ver. De terminar eso, pues yo quería terminar difícil. Al menos voy a terminar difícil. En todo caso, mira, no llegué a poder culminar, o sea, iniciar experto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, voy a tratar de llegar lo más temprano posible mañana. Yo creo que ya, o sea, de la primera pasada en la arena, pues cogeré un poquito de tiempo y vamos a hacer un directo pues de experto. Algo así rápido, rápido. Como vamos a estar con maestrías suicidas, pum, vamos a darle con Iceman, con Magic y con Starlord y vamos a pasar eso en menos de una hora o en una hora. No, en una hora y 20, pues ya, ¿qué onda? Solo una exploración, ¿eh? Solo una exploración hacemos de experto. ¿Sí? ¿Cuánto por X23? Bueno, X23, ya lo hemos dicho una y otra vez. Con 3.5 para arriba, estás bien. Estás bien. Y yo te digo un puntaje, wow, que puede ser alto, sí, sí, pero es que para que asegures, pues, ¿me entiendes? Oh, oh. Vamos, ahora sí, me he acordado que quieren que juegue con Voodoo, por ahí me dijeron. ¿Alguien más que quiera que juegue con algún personaje del juego? Tal vez un ratito a ver si lo pueden poner. Ya estoy terminando este recorrido. Así que si quieren algo, a ver, me lo dicen ahí para jugar. Ojo que no tengo al Doctor Octopus ni al Duende Verde, ¿sí? Por obvias razones. ¿Sí? Elías, pues, el último suscriptor. Un saludo para él, entonces. Psyluck, Arcángel y Yondu. Ya, vamos con esos. Y Doctor Voodoo, para el aspirante que, pues, me dijo hace un rato. No recuerdo su nick, pero ahí estamos. ¿Qué pasa tan rápido, aspirante? Se pierde. ¿Qué mutante es mejor llevar a 550? Iceman. ¿Picar a Pikachu? También, también, picar a Pikachu. No, no tengo Iron Fist inmortal. No suelo abrir todos mis cristales, así que no los tengo por 99 a varios héroes. Así que tengo pocos cristales, ¿eh? Miguel. Miguel Internet y Turismos. Bienvenido al directo, pues. Ok, aspirante. Ya vamos a darle con el motorista fantasmagórico. Vamos a ver, sentenciado. Ah, sí, mire, hemorragia. Vamos con el otro, vamos con el otro. Ahí va el otro. Ah, se sentenció, ¿ves? Ya, vamos a sentenciarlo. Sí, sentenciado, está bien la sentencia, oye. Uf, justamente quedó mal fiado. Esa recuperación. Bueno,
Ya era obvia que se iba a morir, ¿no? Muy bien, aspirante, muy bien. Entonces, vamos a poner los héroes que me pediste. A ver, ¿cuáles eran los héroes que me pediste? Me has pedido a Silo, ¿verdad? Me has pedido a Arcángel. Me has pedido a Yondu. Y me has pedido a Doctor Voodoo. Vamos para abajo. Psylocke, Doctor Voodoo. ¿Por dónde está Yondu? Arcángel. Y Yondu. Ok, esperante. Vamos con ellos, ¿sí? Oh, Orlando Nivas, bienvenido. Bueno, aspirante, a todos los nuevos suscriptores, acá yo subo contenido actualizado de este juego de dispositivos Marvel Contender Champion. Te puedes guiar bastante en mi canal, hay varias guías de aspirante, como le digo yo. Así que solo entra al canal, ven videos, hay varios videitos que te pueden interesar, Hola Kraino, sí, voy a ir por el Duende Verde, como siempre. Siempre vamos con Serengo. Mañana voy a estar en directo al menos dos veces. Desde que ya puedo tener esa conexión, ya puedo estar en directo. Nuevamente. Ese fue Arcángel, aspirante. ¿Viste que al último puso Neurotoxina? Ok, ok. Tranquilo. ¿Por dónde es, aspirante? Chequea, chequea bien. Ya estás. Oswaldo Alfredo, un saludo para ti, pues. Gracias. ¿Soviético? ¿Qué tal? ¿Soviético sacando la lengua? ¿Qué tal? Ok, ok, ok. Fari. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fari? Ahí va, mira el superataque. ¡No te mueras! Ya está, sigamos. Ahí está, Chantú. Bueno, un saludo a Mateo, que es el último que se ha suscrito acá al canal. Iki de Fénix también se acaba de suscribir hace poco. Y a Nicolás también, que se suscribió al canal. A David417 también. Yo la tengo a esa Psylocke muy duplicada, aspirante. Me salió muchas veces en cristales. Premium. Ok, premium. ¿Quién lo diría, no? Con el superataque 1 robas poderes, así que spamealo siempre. No existe superataque 2 de ellos, ¿sí? Existe superataque 1, así que spamealo siempre. Aunque también el 2 sirve, ¿eh? Pero... Hola, Cris González, pues bienvenido al canal. Ya, con Doctor Voodoo es el superataque 1, pero tienes que estar en combo par. Está en par ahorita, mira, está en 7. Ponlo en 8. Ponlo en 8 y lo sueltas, mira, espérate. Ahí está, mira, lo convierte en veneno eso. Ahí está. Ya ves, ahí está. Listo, Doctor Voodoo. Ya, ahora sí vamos rápido, ¿sí? Porque si no... Nos vamos a demorar, ¿eh? Oye, me queda media hora, aspirante. Chaque. Ya, vamos a darle una hora, ¿sí? A este directo, una hora más. Por 4, mira ese envenenamiento. Ya estamos. Adrián, tú no me has dicho nada.
Hacia arriba estás, ¿no? Mira, Adrián es de España. Uy, Adrián, pero si eres de España ya son como las 2 de la madrugada, ¿no? Así que estás madrugando, ¿eh? Un saludo para ti. ¿Qué tal, Benjamín? Bienvenido al directo. Ya, ¿qué tal? Pues en Play y más. Justo lo que dijimos hace un rato, ¿no? Cuando le queríamos joder un título al canal de Sarengo. Sarengo Arenas y más. Mira, mira, vamos a ver si se envenena, se envenena. No, no se envenena, mira. No, no sé. Es bien difícil. Necesitamos que esté duplicado para que tenga gracia. A ver, si no, no tiene gracia. Saludos, John. Ok, continuamos. Crossbone Wolverine. Crossbone Wolverine. Crossbone mejor, ¿sí? Tiene más utilidad hoy en día. Crossbone. Ahí está, neurotoxina. Y ahorita que está en neurotoxina ya bien difícil. ¿Qué tal, Johnny Caraballo? Iron Man o Alvazer. Me gusta más Alvazer ahí. Los dos son feos, pero bueno. Se sangrado, mira que grande, bueno. Ah, como decirlo. Ok, aspirante. Vamos con Vudú acá. Vamos con ventaja para acabarla rápido. Ok. Ya sabes que la cosa es tirar el superataque uno con él. Y ahí, mira, que está par. ¡Bah! Mira, todo eso se va a convertir en 5. Porque convierte también sus destrezas positivas. Envenenamiento. Y él tenía 2. 2 más 3, 5. Mira, eso solo lo está matando a él. Es impresionante, ¿no? Vamos a dejar a ver hasta dónde lo puede matar eso. Mira, lo está matando, ¿eh? Lo mató. Por eso es un héroe top. Este lo vio. Ajá. Ok, por fin, aspirante, por fin, vámonos. Ok, bujía. Sigamos con los mismos, pues. Pero, si quieres que juegue como otro héroe, puedes decirlo también, aspirante. ¿Sí? ¿Cómo que sea algo de la actualización? Estamos en la nueva actualización, hoy día acaba actualizado. Gamora, preferiblemente, Daniel. Volveremos Psylocke mejor. Hoy en día el robar poderes ayuda bastante, loco. No hay ningún personaje nerfeado el día de hoy. Más bien han arreglado un poco a Punisher 2099. A ver, vamos a utilizar a X23 que dice Fabián, ¿cierto? Que ya viene en la arena. ¿Por qué no? No, bueno, Fendix sirve para poder hacer arenas, ganar puntos en arenas. Y por prestigio, nada más. Vamos, un barranco. Spider-Gwen, científica, me parece la peor.
se vienen para la próxima Spider-Man tecnológico, Wempool, X23. Camal es horrendo, loco. Horrible. Karnak no lo considero un buen personaje. Puntos nomás, puntos. Un héroe de relleno, como yo les llamo. A ver, ahí va. ¿Qué tan fuerte le encuentra, doctor? No sé, tendría que haberle un experto, loco. Pero también, ojo, que los héroes cuando se encuentran en estas supervisiones están totalmente, pues, potenciados por los nodos. No es que cuando los vayamos a tener nosotros vayamos a ser así. Muy poco es eso. Me gusta la animación de Cable y el render, el 3D de Cable. Más no Cable como jugador, como utilidad en el juego, no lo veo útil. Así que bueno. Hola Juan. ¿Qué tal? Saludos. No, abominación no es bueno para defensa. Para nada. X23 a rango 5. Sí, buena elección también. Capitana de 5 estrellas a rango 4. Me parece bien. Con ella se puede pasar el laberinto también. Si no tienes Star-Lord. Saludos, pues Alejandro Arenales nos saluda desde Guatemala. Vamos a agregar lo que los aspirantes nos pidieron en el directo, en el chat, que ha sido, pues, a X23. Es una mutante que dentro de poco está acá. Wow, no recuerdo el otro, Era mutante, era científico. Tecnológico era. Ah, el Spider-Man Teach. Sí, ellos nos dijeron. Por lo menos eso es lo que me acuerdo yo. Pícara, bueno, dicen pícara. Vamos, vamos, uno último, Pikachu. Ah, mira, qué curioso, Gastón González. Bienvenido al canal. Ya está, vamos por ahí. Saludos pues para Fénix RF. Si es que así se lee tu nick, creo. La gema del despertar mística le va mejor a... Está entre Doctor Voodoo y Magic, ¿sí? ¡Wow! Eso, güey. Estoy sin maestría suicida, está solo maestrías de ataque y de defensa. Algo así como que normalitas, por decirlo así, ¿sí? Sin mucho daño, sin nada. Gracias, Agriel Lobato. Saludos desde México, nos envía. Agriel. Ah, acá la tenemos a la muchachona, ¿sí? Está repetida. Mañana sale. La arena como básica. Mira ese sangrado, pues esperando. Crossbone, Juancho.
Sí, que es 23 a rango 5 está bien, Marco. Es buena. Mira, vamos a utilizarla un poquito más, ya que está como básico mañana. Aunque cuando va a pelear contra algún inmune al sangrado ahí, pues como que se queda cortita, ¿eh? No, no he tenido la oportunidad de jugar LOL, ¿eh? Un poco me le he dado. Yo lo sé, pero no todos pueden llegar a 99 con su Wolverine. Es bueno Wolverine por su recuperación, sí, sí lo es. Pero... Ucha, que... Hoy en día los mejores son los héroes de rango 4 de 5 estrellas, ¿no? Ok, por aquí no, ya está. Tenía tiempo, aspirante, que no dirigía un directo, por lo menos yo, de más de 2 horas, ¿eh? Por fin, aspirante, voy a poder estar contigo ahora en directo mayor tiempo. Mañana vamos a hacer la arena. Vamos a hacer un poquito más de la arena. Vamos a jugar experto, así que prepárate. Mañana vamos a estar en directo. ¿Sí? Y nos podemos acompañar ahí. Lo mismo sucede tal vez el viernes. Tal vez pueda en la tardecita. O si no es en la tarde, ya en la noche del viernes. Y el jueves sí con seguridad. El jueves, digo, el sábado con seguridad, sí. Al menos una vez, ¿no? Ok, Thor. Toma, toma. Oh. Están viendo a Wolverine X23, ¿eh? Miren, esa es vende, es buena. Se recupera, tiene un buen ataque. Ah, hasta donde tengo entendido, el Hulkbuster no es para ataque, es un defensor el Hulkbuster. ¿Sí? Muy bien, aspirante, creo que llegamos al 100%. Vamos, lleguemos al 100%. Me quedan... ¡Ah, rayos! Vamos a repetir, ¿sí? Ahora, ¿por dónde es la onda esa? Por acá. Ah, por ahí son 3 caminos, ¿no? Tener a gente viendo en tu equipo a rango 5 es algo que debes de hacer en la vida. Algo así como tener a Ultron y a otros más. Así que sí. Sí, está bien que vayas por tu gente viendo a rango 4. A Biel Ramos. Yo lo hice, yo lo llevé hasta rango 5, es más. Hubo un tiempo que lo utilizaba como defensor en guerra. Para mí el mejor mutante es Iceman. Ciertamente, utilizar la energía nos da puntos en la misión de almacén y alianza, pero bueno, tengo yo otros recursos en todo caso para hacer esa misión.
Wow, ahí estamos. Electro. Un Electro en 550. De todas maneras hace daño, ¿eh? Pero yo creo que es mucho mejor utilizarlo en bajas ligas tirando altos. Tirando un poquito, ¿eh? ¿Sí? De todas maneras se quita, te quita vida. Sí, te quita, pero bueno. No es tan fuerte. Ajá. ¿Qué tal, Wendy? Bienvenida. Electro para el nodo de espinas. No, hay mejores para el nodo de espinas hoy en día. Ya, ok, vamos a utilizar a otro, vamos a utilizar a Arcángel, vamos a jugar con Arcángel. Ya, ¿sabes? Hoy, esta semana perdí, había una misión de subida de nivel y avance mutante. Loco, llegué tarde a casa, no pude hacerlo. ¡Wow! Ya que dije, oh, ascenderlo a Arcángel ahora, así, sin nada. Ya que no sé, me he desanimado. Pero creo que lo voy a ascender porque necesito hacer buen puntaje para el duendío. Oh, listo. Con 3.5 para arriba aseguras a tu cable, ¿eh? Lucho González, hasta puede salir con 3 millones. Muy bien, aspirante, un saludo pues a los últimos 4 suscriptores del canal, a Gerardo Guerra, Brian Choque, Cristian González junto con Mateo Mena. Todavía no llegamos al 100%, nos falta una pasadita más. Ah, ya llevas 4, ah, demasiado pues ya. Ya con eso es asegurado. Ok. Sí, una guillotina rango 3 de 5 estrellas está bien. Perfecto. Que se recomienda subir a... ¿A quién? Ese Nick.
Bienvenido, pues, pro al canal. Ese, se recomienda subir a Super. Ah, ya, Hyperion. ¿Sí? Es bueno. Ah, no lo tiene sin dúplica. Pues se va a servir como ataque más que todo, ¿eh? Duplicabas para defensa. Falta todavía la parte. Ya vamos a meterle un poquito de turbo, ¿sí? Oh, un saludo para Caballero Luna, pues, que se unió al canal, que se ha suscrito. Vamos a meter un poquito más de turbo con Abismo. Prefiero a Yellow Jacket antes que a Abominación. Pero ojo, Yellow Jacket tiene que ser duplicado. Si quieres utilizarlo como defensor, ojo. Uno aspirante. Y ahí vamos más rápido porque nos pide menos energía, son menos nodos. Y culminamos por fin esta supermisión difícil, aspirante. Culminamos y desbloqueamos experto. Magneto Marvel Now para defensa. No, para nada. Arcángel de 3 estrellas es bueno, bueno. Es uno de 3 estrellas, como que no, ¿no? No mucho. Pero sí, si lo tienes duplicado y todavía estás jugando este juego, pues sí te va a servir. Gemas del despertar, una la consigues culminando el acto 4 al 100%. Otra puedes conseguirla, creo que en el camino al laberinto, si no me equivoco. Y la otra en supermisiones de eventos, que salen cada 3 o 4 meses. Hace poco salió una. Lanzarredes, desafío lanzarredes. En el desafío de lanzarredes se da una piedra, si me equivoco. Tienes que culminarlo al 100%, cosa que no es fácil cuando eres nuevo y no tienes los héroes necesarios ni las maestrías. Así que la mejor opción para ti. Un saludo para Fidel Velada. La mejor opción para ti sería comprarlo, sí, con dinero real, físico. Sí, por medio de la tienda de runas. De vez en cuando salen unas cuantas promociones. Aprovechalas. No recuerdo ahorita los montos, pero lo único que recuerdo es que una piedra al despertar de 5 estrellas está a $100. Antes la piedra de 4 estaba así. Así que ha debido bajar a $50, tal vez. La piedra del acto 4 es únicamente para visión clásico. Voy a hacer un video para especificar eso. Es la mejor opción que puedes tomar, es mi consejo, ¿sí? Que sí, puedes ponérsela a cualquiera normal, pero dicen clásico es uno de los stock aspirante. Se compra con runas. Y bueno,
Saludo para Braulio Ortiz, que se acaba de unir al canal también. Lo siento, Cristóbal, ahorita por, no estoy haciendo ese tipo de trabajos, ¿no? No alcanzo con mi tiempo, como te digo. Ahorita termino este directo y ya no voy a poder jugar mucho. Mañana voy a estar activo en las arenas, en el directo. Y por ende tampoco no me queda otro tiempo como para jugar esas supermisiones que son largas. En especial en cuentas que no tienen buenos héroes, ¿no? Sigue sin entender sobre la visión. Pon visión en el buscador de mi canal. Ahí sale el visión clásico. Tiene ropa amarilla por los costados, creo, si no me equivoco. Bienvenido, Luis R, al directo, al canal. Saludos, Víctor André. Ahí está Víctor, se acaba de suscribir al canal, míralo. Bienvenido. Ah, sí, ciertamente. Todos vamos a poner su esfuerzo en el Duende Verde. Va a estar muy alto. Hola, ¿qué tal, Jairo? Roberto, bueno, yo soy de Perú. A ver, vamos, ¿por dónde? Por ahí. Por cada uno falta un lado. Vamos por ahí. Bien, bien. Ya casi estamos terminando. Estamos metiéndola con Aidman para ir más rápido, ¿sí? ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida. ¿7.5 para los padres? Yo creo que sí, Mauricio. Suficiente. Pablo, el uso de la maestría parada la puedes mejorar jugando arenas. Mañana estaré en directo jugando arenas. En la parte de versus existen las arenas. Ahí puedes mejorar tu parada. ¿Por qué? Porque juegas tantas veces que vas aprendiendo el momento exacto en donde apretar el dedo, donde posar el dedo en la pantalla, ¿sí? Logrando la parada, ¿no? Así es. ¿De qué parte de Perú? Bueno, yo soy de Lima. X23, porque si no tienes esa visión duplicado no te va a servir. También puedes descender a Hall, dependiendo a quién tienes duplicado, ¿eh? Ah, despertar a Iceman o Arcángel. Una decisión interesante, César. Una decisión interesante. A ver, ¿en qué te enfocas más tú, César Miranda? ¿En guerras? ¿En esta? ¿En qué te enfocas más, a pregunta? ¿Cuándo pondrás esa opción, Iván? Yo la verdad no
estoy familiarizado con el concepto de la Google Play. De 3.5 por arriba con X23. Muy pronto, Iván, muy pronto vamos a ver cómo activamos esa sección. Dale, Iván. Muy pronto. Gracias, Omar. Un saludo para ti, Omar Fernando. ¿Dónde compras un Visión Clásico? El Visión Clásico sale de vez en cuando. Caban lo suelta como una promoción. La última vez que lo soltó fue hace como 2 meses. O 3. ¿Sí? Y al menos viene... una vez, no, viene 2 veces al año, ¿sí? Así que prepárate que está por venir. Pero necesitas 4.000 runas, ojo, para adquirirlo. Ok. Sí lo sé, Iván, solo que en este momento no le he activado porque tengo que ver... Es distinto para mí activar esa opción. No lo puedo hacer así normal. Oh, Spider-Man de 4, la vendo, sirve algo. Sirve para hacer más puntos en arena, si es que juegas arenas. Pero de todas maneras, los héroes de 4 no se deben de vender, Alejandro. Ya déjala. Te va a servir algún día, tal vez, si haces arenas. Pero de que te sirve para ataque, que vas a subir a rango 4, olvídalo, eso no. ¿A mí qué? Está bien, César Miranda, está bien. Pero creo que solo se puede suscribir una vez al canal y el canal lo cuenta solo una única vez. Ese Cristo. $15. La verdad, una promoción de $10, Ibama. No recuerdo haber visto una de 15. Pues César Miranda, te dije que entre Iceman y Arcángel... a ver. Los dos son buenos, ¿sí? Te pregunté qué es lo que jugabas, pero no me contestaste. Así que te diré Iceman, ¿sí? La que sucede de Arcángel, que necesita un modo de juego ya medio experimentado para que resulte la cosa, ¿eh? Además, Iceman se Arcángel se potencia más por la maestría de heridas profundas y ejecución, que no creo que tal vez las tengas porque cuestan bien caro, ¿eh? Ni siquiera yo las tengo al 5 de 5. Y eso que siempre juego de una u otra forma las arenas, pero las runas pues me dan otra cosa. No, el Visión Clásico es una buena compra, pero pues no todos la pueden hacer, ¿no? Raúl Blocks, divertido y más divertido. Hola, Pablo Herrera. Bueno... actualicé mi juego, vas a la Google Play o a la App Store y le buscas a Marvel Batalla de Superhéroes y actualizas, ¿sí? Así quieres esta supervisión. Ah, está bien, entonces
César. Entonces, Arcángel. $100, wow. Así que has gastado. ¿Por qué hay dos César Miranda? ¿What the fuck? Sí, ciertamente, no han sacado todas las maestrías. Ok, aspirante. Ya nos acercamos a la última etapa ya de esta supervisión. No, aspirante, gracias por la invitación, pero me encuentro ya en una alianza en la cual me siento tranquilo. El Deadpool rojo sale como una promoción de 3 estrellas, creo que lo puedes conseguir. Ni bien te quedas su cuenta, por ahí tienes unos cuantos días. Hall también, creo. No recuerdo muy bien, tendría que crearme una cuenta y verificarlo. Así que... Tal vez sea para los primeros, pero... Hay una forma de conseguir al Deadpool rojo de 4 estrellas. Y es en una arena especial donde la entrada cuesta $10. ¿Sí? Que ha salido ya 2 veces hasta la fecha. Salió el año pasado. Y se espera que este próximo año que viene salga cuando se estrene la película de Deadpool, la número 2. Eso es lo que se espera, ¿eh? Pero no es que vaya a ser 100% seguro. Hola, ¿qué tal, Kevin Pérez? Bienvenido al directo. Mira, los dos están volando. A ver. Siempre que haces golpe fuerte con él, pone sangrado. Estupendo. Pero cuando recibe golpes, puede poner un envenenamiento. Vamos a hacer que me pegue, ¿sí? Mira. Ahí está, le puse envenenamiento. Ahora lo que hago es golpe fuerte. Ahí está. Envenenamiento por 2. Ah, de la cocina. Convierte el sangrado y el envenenamiento. Pero primero tienes que tener sangrado. Después tienes que poner el envenenamiento. Y después tienes que poner sangrados. Eso es una cosa. Con él. Creo que nunca he hecho un análisis, ¿no? Tengo que ver eso. Muy bien, aspirante. Llegamos a la parte final, ¿sí? Ajá, Victoria. Bienvenida, pues, al canal. Victoria. Josefa. ¿Algo escribiste? Creo que sí. A ver. Ajá, ok. Eres la hija Cristal Ugarte. Bienvenida, ok. Quita motiles, Red Hulk duplicado y Arcángel sin duplicar. Mira, con Red Hulk no tengo mucha experiencia. No lo tengo, en principio de 4 estrellas. Claro, de 3, pero no lo voy a poder investigar. Generalmente no lo hago. No sé por qué, pero bueno. En fin, Arcángel, diría yo. Voy por Arcángel, definitivamente. O sea, si me hace escoger entre los dos, yo voy por Arcángel. No me ha dicho nada, Sarengo. Bueno, ¿me ha escrito? A ver, ¿me ha escrito? No. No, pues no me ha escrito. Y además no se encuentra en mi calle. Qué extraño. No, pero él ya está en directo y yo también ya voy de salida, así que... Nada, aspirante. Recuerda que Sarengo Go Go está en directo y él va a pasar también esta supervisión, por supuesto, ¿sí? Así que acompáñalo, échale acá. A ver si se puede saber una idea. Lo que tienes que hacer para obtener tu título. Pascual Olivares, ha sido nuestro último suscriptor. Bienvenido, pues, aspirante, en directo. Ah, Ariel. Ariel también se ha suscrito y se nos pasó por ahí. Bueno, bienvenido, Ariel.
Un saludo para Ningokoko, que hace poco estuvo con nosotros acá, pero tuvo que irse a hacer su directo, porque él creo que va a pasar la supermisión. Tiene pensado pasar la supermisión completamente hoy día. Wow, qué tal chambaza. Realmente sé lo que es estar tanto tiempo a jugar así. Generalmente yo lo hago, pero en directo nunca lo he hecho. Un poco pesado, sinceramente, pero bueno. ¿Saben qué? Ahora más que nunca, creo que tal vez podría hacer un directo de un título de leyenda, ¿eh? Podría ser. Con gusto, aspirante, si algún día el Superchat está activo y quieres auspiciar un título de leyenda para que salga en directo, podemos hacerlo. ¿Por qué no hago stream en Twitch? A ver, José Luis, mañana sale directo por Twitch. Lo malo de hacer directo por Twitch que después el video tengo que modificarlo yo mismo en YouTube. Nada ahí. Pero ya, ¿qué más? Para que todos los aspirantes puedan acompañarme mañana que hago arena, ¿sí? Vamos por Twitch, vamos por YouTube. Ya, ahí nos vamos a ver. Aún no me voy, aún no he terminado. Y un saludo para ti, Jania. Viernes. Falta un poquito para que me vaya todavía. Saludos, Jonathan Zamora. Veo que están llegando nuevos aspirantes al directo. Hemos estado ya aquí 3 horas. ¡Wow! Nunca había hecho un directo tan largo, creo. Venimos vitaminados, aspirantes. Vitaminados con una nueva internet para poder hacer los directos. Vamos a ver si todo sale bien. Recibimos buen apoyo en los directos. Vamos a vitamizarlo un poquito más. Para sacarlo en alta definición. Sí, o sea, en 1080. En 700. Ok. Uy, la última, aspirante. Bien. Muy bien, aspirante. 3 horas y 12. Ya estamos acercándonos al final. ¿Qué onda? Uy, rayos, tengo mayores demás perdidas. Budo sin duplica. No sigue el aspirante. No me gusta. ¿Que juego como loco o no? A ver, César Miranda, te explico. Para ser leyenda tienes que completar la parte difícil y experto al 100%. Lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas tiene que ser menos de 4 horas y media. ¿Sí? Si haces mucho menos que eso, ya estás participando por el título de leyenda. Empieza cuando le das a la primera misión de difícil, al primer botón. Después de... Puedes ver ese directo. Al inicio renuncio al título de leyenda de esta supervisión. Ahí lo especifico yo, por si quieres estar más seguro. En el momento que empieza a contar tu tiempo. Y ese... Nada, completa, difícil y experto lo más rápido posible, ¿sí? Cuando reciba... Bueno, yo espero recibir los títulos de leyenda este 10 de agosto. Voy a echar unos... consejos, ¿sí? Unos consejos sobre título de leyenda. Un poquito más. Ahora sí voy a agregar un poquito más. Hace poco he puesto el pack del... El pack del título de leyenda, sí. Y te puedes dar una idea también con eso, sí. Te va a ayudar para saber un poco más sobre eso. Cristóbal Ugarte clonado. ¿Hay un Cristóbal Ugarte clonado, en serio? ¿Te han clonado así como a César Miranda? Oh, hola Shai Valencia, bienvenida al directo.
Ah, las conoces, Lady. Hubo un tiempo, Luis Alejandro, que el título de leyenda se conseguía al culminar el reino de leyenda. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ok, grande. César Miranda. Rayos, en mi último video de leyenda dije, lo voy a poner en la descripción donde ver los títulos. Está bien fácil, mire, ingresas a foros, o sea, ingresas a Play Context of Champion, creo que es así, Play Context of Champion. Pones el idioma en inglés, después te vas a foros en inglés, forum, y te vas a anuncios, anuncios y algo más. Y por ahí hay, por ahí está el salón de fama, creo que sería en español. Halos, algo más. No me acuerdo la pronunciación. Ahí puedes ver el número que conseguí, por ejemplo, en los títulos anteriores. ¿Quiénes fueron los 5 primeros? Y todo eso. Hay un clon, César Miranda. ¿Quién será el César Miranda verdadero? ¿El conjuntito o el conjuntito? ¿Qué pasó, Aiman? ¿Qué pasó? ¿Crees que no sé? ¿Crees que no sé que te despierta de tu aturdimiento? Hola, Daniel Durán. Va bien el directo, pero llegando a su fin. En ese preciso momento, vamos a luchar por última vez en esta super misión. Y con ello vamos a obtener la llave para ingresar a experto, Diego Ausa. Parece ser que Diego Ausa va a ser el último suscriptor de este directo. Un saludo para él. Vamos a mencionar a los 4 últimos suscriptores. Un saludo para Diego Ausa, Harold Srubi, David Antonio García y Pascual Olivares. Mira, no le pongo... se murió. Quería ver si le ponía neotoxina, ¿no? Pero no se puso. No, 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 el título de la leyenda solo lo ganan 100 personas. 100 personas, sí. Me da la impresión que estamos ganando cristales primos. Esto sí no lo había considerado. ¿Qué onda? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Ya, nada, se creó una. Era obvio que se iba a crear. Falta un poquito nomás. Están dando un cristal primo entonces ahora. Eso es interesante, gente. Interesante. De eso iba a hacer un video, me acuerdo. Pero ayer llegué muy tarde. Muy tarde. Enemigo siniestro. Aspirante es el título así normalito, por combinar difícil, normal y fácil, creo. Sí, vamos a ir con la llave de experto a jugar experto mañana mejor, ¿sí? Porque ya me he pasado y ya no tengo más tiempo. Mañana estaremos en directo haciendo la arena primero. Acabamos la arena. Tal vez descansemos un rato y por la tarde le damos a experto. Pero solo vamos a explorarlo, ¿sí? Nada que completarlo al 100%. No, eso no, eso no. No alcanza el tiempo para eso. Por lo menos. Muy bien, Roberto Mantilla es el último suscriptor. Vamos a la parte de más misiones. Ajá, dificultad desbloqueada. Ok. Ahí tenemos. Muy bien, aspirante. Muy bien, ahora ya no tengo video de esta supervisión. Es que generalmente he estado grabando todos mis recorridos de experto, de título de leyenda, de una u otra forma. Yo al momento tengo este puntaje en título de leyenda. Sí, 65 puntos tengo. No soy el primero de mi región, de Perú. No voy porque tengo que completar el laberinto de leyenda. ¿Sí? Ya muchos están completándolo. Mi alianza lo están completando. Y me gustaría mantener el ritmo. Pero también tengo la ilusión de tener
otro héroe de rango 4 aspirante, al menos dos. O sea, eso es lo que quiero, por eso es que, con todo mi pesar, he dejado el título de leyenda esta vez, ¿no? Mira, tenía recargas, habías visto, tenía 20 recargas. Y bueno, tengo mis paquetes de potenciadores también. Eso ya voy a dar 10 días. Así que sí podía hacerlo, no hay problema por esa parte, pero... En fin. Para la próxima será, para la próxima. ¿Sabes por qué tampoco no voy? Te lo mencioné en un video, si has estado atento. Los jefes son tecnológicos, lo cual a mi Iceman le quita mayor potencia de ataque, hace que mi tiempo se vea muy disminuido, aspirante. ¿Sí? Por eso tampoco es que me he guardado esa vez. Bueno, gracias por acompañarme a todos. Un saludo para los que están en el chat ahorita: Carlitos, GameSoccer, César Miranda, el clon, Pablo Herrera, Lady Black Moon, Roberto, Daniela, Daniel Rodríguez, César Miranda, la otra cuenta, y Omar Fernando Ortiz, Ernesto, por ahí. Y sí, Zarengo es en directo, aspirante, puedes ir a su canal Zarengo 26, o sea, Zarengo 26, y acompañarlo en su directo, que está jugando esta supermisión también. Creo que el aspirante va a ir por experto, ¿sí? Sí, así que tal vez lo puedas acompañar ahí. Sí. Hasta la próxima, pues, aspirante. Te voy a ver muy pronto. Mañana nos vemos.